Oh, la regamos, Hola, vaya, la regué. hola, bienvenidos a Power Up Bros. Ah. Qué diferente decir Weapon Pensaba que se llamaba Chairman Hudson in the Morning. Play. ¿Cómo ¿No? ves? Nadie entendió la Tampoco referencia. van a entender la referencia. Bienvenidos, bienvenidos. Este es nuestro primer ensayo. Estamos bien formales aquí, nomás que le digo a Charma que ya me dio calor con la corbata. Qué nervios, qué nervios. Ya sé. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal el fin? ¿Qué han hecho? ¿Qué han jugado? ¿O qué van a ¿Quiénes jugar? están? Ahí está Nos Rodolfo. Hola, están Rodolfo. viendo. Rodolfo. Y el ataque. ¿Qué? Hay tres espectadores. No sé si tú eres uno de ellos. ¡Ojo! Sí. Oye, ¿qué esperabas? Pues tengo que. Tengo que estar viendo a ver qué. No te digo que qué esperabas que de tanta gente Ah. en primer día. No, pues ni idea. Aquí veo cuatro espectadores. Ahí está, ya ves, está subiendo. Bueno, Y pues, nos va mejor que voy por el play. oye. Oye, Pues a vamos a ver. empezar con hablando del wrap up, como dices, de E3. Noticias, nuestra sección. Fireflower. Ah, no Fireflower. sabía. Vamos a empezar con el power up del Fireflower. Ah, sabes que está muy callado, deja pongo la música de fondo. Ahí está. Din, ah, no, esa la traje. Esta es la de Doble Dragón con Battletoads. Es Okay. la que salió, está random. Ah, pusiste la radio random. Así es. Ah, ya. Entonces, ¿qué onda? El E3. ¿Cómo? Me ¿Qué? ves, ni siquiera dijiste que ¿qué tal tu semana? ¿Cómo te Sí lo ha ido? ¿Qué dije estás ahorita. Que, jugando? Pero bueno. a ti, tú me Ah, dijiste, o yo, sea, okay. ¿cómo te ha ido, compañero, en tu semana? Ah, muy bien. Estaba jugando al GoldenEye. Un juego nuevo. Va a pegar. Va a pegar. Yo creo He que escuchado que. los que ven mi stream ya vieron cuánto he batallado con eso. Y pues, ansioso. Malditos alcantarillos. Ándale. Ya sé que eran minas. Y muy ansioso por jugar el Mario Golf, como te contaba el otro día. Yes. ¿Ya qué falta todo esto? Es Estamos este a día viernes. 19. Este viernes ya Ay, sale. para. A mí no creo que me llegue el mero viernes. ¿Ya tienen Mario Golf? No, ojalá, Mick. Pero, Ajá. ya me salió el desglose ahí de lo. Para los que sí aprovechamos la hot sale, ya me salió el desglose ahí de que me van a regresar casi 5 mil pesos. Entonces, entre eso, el Mario Golf. Si lo hubiera comprado, bueno, lo compré en Amazon, pero como Amazon te cobra hasta el día de salida, lo cancelé, lo compré en Liverpool y me lo descontaron en caliente. Entonces, entró. Entonces, me regresó el 30% del juego ese. Así es que Ah, vale la pero te va a pena. llegar en el Vale. día de la No del creo, pero estreno. no importa. 30% más barato. O sea, el juego me va a salir. Si te Pero día gustó, del estreno. no me importa. Me va a salir como en 800 pesos un juego nuevo, triple A de Nintendo. O menos, Está entonces. bien. Bueno, ahora Vale. sí ya podemos empezar con nuestras noticias. Ok, Fireflower. La vamos a poner. Como es la primera vez, pues la vamos a tener que explicar, ¿no? Se llama Power Up Bros. Because. ¿Suena bien, perro? Ajá. Está chido. Somos bros. Tenemos el Ajá. power, no sé. Entonces, las secciones queremos, pues obviamente, como que darle tema, ¿no? Entonces, las secciones normalmente van a ser como ítems, power-ups y eso. Entonces, estamos pensando que son por ahorita, pudieran cambiar, incluso pudiéramos utilizar su input. Que ustedes nos den una nota. ¿Sabes qué? Este ítem quedaría mejor. ¿Se vale? ¿Se vale? Vamos empezando. Entonces, por ahorita le pusimos Fire Flower. Si la todos la conocen, es la de la florecita de Mario para poder disparar las balitas de fuego. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar de lo más hot. Noticias, nuevas, cosas que acabamos de ver, que acaban de salir. Hot News. Las hot news. Entonces, pues Firefly Tal ver fuego cual. caliente. Así. Y Pero. además es uno de los ítems más conocidos y pues pudiera ser como que la sección que más abarque, la más normal, estándar. Entonces, también por eso. También pueden dejar en los comentarios. Y va a entrar en YouTube eso también, entonces también ahí la raza que pudiera Solo. comentar, que entre a ver.
Solo voy para Y Let's deje Play, también. su auditorio lo comprarán. No es cierto, Mick, hay mucha gente que va a comprar Mario Golf. Se agotó la primera tanda, se agotó Ándese, caliente. ándese. En caliente Al se rato va a agotó. estar de Mick. ¡Ey, yo lo quiero! ¿Dónde lo consigo? Simón. Quiero jugar con ustedes. Es que es bien Contreras, pues, el Mick. Entonces, Ajá. ya que te esté viendo la cura, pero le da cosas, sí, pero ya como que, ay, qué jugué, pero estamos renegando. Lo voy a comprar, pero luego ya que lo compre lo igual a jugar. Entonces, o sea, siempre tiene que ver algo, güey. Entonces, no. Bueno, el Entonces, sí. E3, ¿qué te pareció el E3, Sherman? En general. No, no el Nintendo Direct, el E3. En general, no sé, normalmente como que todo mundo aportaba algo. Ahora se me hace que hubo algunos esfuerzos y Capcom, no hubo nada, básicamente. Nada. Entonces, pues así, no, qué pedo. Todo, nada, nada de plano. Entonces está raro, pues. Porque, bueno, Capcom hablaron como de tres cosillas. De lo que, porque Monster Hunter sí mostraron un chorro para los que en el History, Story. Dos, para los que les gusta eso, pues está bien. Pero De esto. Resident Evil, pues mostraron del multiplayer ese que van a poner. Habrá raza que le guste, bien, pero así nomás como que por encimita. Y Pero pues estuvo del bien Gears. chistoso, ¿no? Porque por lo menos esto es lo que supe, que Capcom dijo de lo que iba a hablar para no crear expectativas. Y de eso habló y la gente se enojó. Así que, de Nunca plano. está contenta la raza, pues el Nunca, pedo, pues nunca. esa es la cosa. Entonces, nunca, nunca va a estar contenta la gente. Entonces, ¿Tú viste pero la presentación de juegos de PC? Yo no la vi, la verdad. vi un buen, fue de lo mejorcito porque es variado, pues hay de todo. Entonces, Sí, pues hay sí. para todos, hay de todo y está chido. Y luego dividieron así como en otro segmento, como de Future, no sé qué, que le quisieron dar, no sé por qué, pero básicamente fue lo mismo de lo otro, pero juegos como que ya tenían así un demo de que ahorita ya descárgate y fueron un chorro, pues de que ya puedes calarlo. Como otra hora de eso, entonces. Pues Ya. está bien de perdida que hayan hecho eso, entonces. Pero sí, sí hubo. La presentación en sí está bien payasa, pues los sketches y eso. Pero los juegos, pues sí están, está chido. Sí, sacaron cosas chidas. ¿Qué onda, Daniel? ¡Ey! ¡Flels! Gracias por el follow, bienvenido. ¿Cómo que 720p? ¡Ay! Tienes que vernos, Daniel. Ni modo, te aguantes. Casi Pues bueno. llegar ahí renegando de algo, si no, Pues sí, no está a gusto la gente. concuerdo. El E3 tuvo cosas muy interesantes, pero también hay que entender que estamos en pandemia todavía, entonces no podíamos esperar tanto de parte de los developers. Entonces yo creo que. ¿Por qué Atsu estás amarilla? ¡Ay, hombre! ¡Es luz diferente! Es de tarde. Normalmente me ves a oscuras en la noche. Me está pegando el sol tantillo. Yes. Pero sí, mucha gente espera mucho en el E3 y lo entiendo. Pero también tienen que entender la raza que son condiciones bien diferentes las que hemos pasado estos años. Aún así a mí se me hizo bien. Xbox se me hizo que mostró muchos juegos, pero demasiados first person shooters para mi gusto. Esa es la cosa, yo también estoy en las mismas, pero para los fans de Xbox, el sentir general fue muy bueno, porque es lo que estaban Ajá. esperando. Tengo entendido que el Xbox pasado casi no tuvo, pues, entonces se fueron muchos de los gamers de Xbox con PlayStation. Entonces, como que, ah, miren, ya les vamos a lo que querían, entonces, ah, vamos. Y el Halo multiplayer gratis fue como que para la raza que, Simón, Ese entonces. nomás va a ser gratis, pero para el Xbox o también para PC. No sé si PC, la verdad. Ojalá que sí. Ah, y la otra que se la rifaron es de que el juego este, el primero con el que abrieron, que es el Skyrim espacial, que ay, tenemos 25 años en desarrollo, mentira, es a lo mejor Skyrim hace después. 25 años que sacaron la idea y empezaron a cerrar hace 5 años, pues algo así, porque, pero, oh, hace 25, no. Pero bueno, el punto es que ese juego iba a ser exclusivo PlayStation. Bethesda, bla, bla, bla. Y Microsoft compró Bethesda. Entonces, agandalló el juego y ahora te ¡ah!
Estúpido sexo, vamos a tener el mejor juego del universo para nosotros. Y ahora es como que, nope. Shock testa. Chale. Es exclusivo para Marcos. Y todos los de PlayStation que... Así se la voltearon bien fea, pues. Eso es todo botana. Pero creo que sí la van a sacar para PC. Pues ya de perdido es como que, ah, bueno, es algo. Díceme que si jugaremos. Díceme que si jugaremos Halo. Pues por lo mismo preguntaba que si va a salir para PC, porque yo no tengo Xbox y Sherman tampoco, creo. Hasta donde me quede. No tengo. Pero bueno, nos pasamos a otra noticia o seguimos hablando del E3. Pues, ¿qué fue lo mejor? Lo mejor del E3. Para mí, obviamente, yo como Nintendero, fue el Direct de Nintendo. Todo el Direct, ¿en serio? No, como que, esto es... ¿Qué puedo decir? El Metroid fue lo favorito para mí. Es así como... Para mí se llevó el E3 el Metroid, pero mucha gente no está contento con el Metroid. Y al ratito vamos a hablar de eso. Específicamente porque... El Mario Party, pues está... Se me hizo bien interesante. Se me hizo raro que fueran a sacar otro Mario Party. Fíjate que estaba pensando, paréntesis, ahora entiendo el porqué lo del el update del online del otro Mario Party. Ajá. Era una prueba para sí. sacar este. Era para que funciona. Okay. Para que sí, ok, lo metemos en esto. Y casi por culpa de esa prueba compro ese Mario, el Mario Party, el primero, que este otro. Supongo que hice lo correcto en esperarme. Eso es lo medio asshole de Nintendo. O sea, qué chido, un nuevo Mario Party con lo mejor, en teoría, bla, bla. Pero la vez que gacho de que raza que sí lo compró. Ah, mira, ahora sí podemos comprarlo porque esto es lo que me detuvo. Ya lo tiene, lo compro. Ah, pues no. Un par de meses después, bueno, un poquito más, pues, pero. ¡Pum! Nuevo Mario Party. ¿Qué les parece, raza? Dice a mí, ¿qué se hace en esta transmisión? Fue pensada para seguir hablando de Nintendo. Pues mira, sí vamos a hablar mucho de Nintendo, obviamente. ¡Baneado! Pero queremos retomar lo más que encontremos así de noticias en general. Este es el primero, salió muy así como que, ok, ¿qué metemos? Estas cositas, no nos metimos muy de fondo, la verdad. Y pues es lo que ya conocemos y sabemos. Además que hablamos el martes ya del E3. Entonces, ni quiere que hablemos de Mario Kart 8 hoy. Pero se llama Power Up Bros. ¿Qué estás esperando? O sea, ¿qué esperabas? ¿Sabes? Que ya nos conoces. Se queja hasta lo que ya sabe. Sí. 99.9% va a ser Nintendo. O sea, Flesh puso unos castorcitos muertos. Creo que eso es de Kino, ¿verdad? La que me llevó el castor. Bueno, ¿tú empiezas con una de las noticias que tú tengas? Yo, ¿qué esperabas del E3? ¿Qué querías ver? Así como que el deseo. Si te pueden cumplir un deseo. Así como algo, aun no importa que no tenga sentido, aunque sea imposible de verlo. ¿Qué es lo que te hubiera gustado? Esto me hubiera gustado que hubieran hablado. ¿Qué me hubiera gustado que hablaran del E3? No sé, yo no tengo tampoco tan alta expectativa. Por eso no importa. O sea, ajá. Es tu deseo. Te van a cumplir tu deseo. ¿Qué hubieras querido que hubiera anunciado? Obviamente lo más seguro es que en el Nintendo, ¿no? Pero ¿qué es lo que te hubiera gustado? Así como que, ¡pum! Esto. Mira, yo soy más así de que me hubiera gustado que mostraran algo que nadie se imaginara. Y no estoy hablando de... A mí no me interesa todavía, por lo menos, el Switch Pro. Pero mucha gente quería eso. Y yo me inclino más por los juegos. Me hubiera gustado ver algo... Un juego que no me imaginara que fuera a salir. Cualquiera, no ¿sí? tienes una idea, así como que este quiero yo, pues. ¿F-Zero? Sí, ándale, F-Zero, no sé, otro... Sí, esperaba algo de Donkey Kong, la verdad. Me llamó la atención que no hablaron nada de eso, porque también celebran, ¿qué? ¿35 años? ¿O creo cuánto? Sí, el Donkey. Pues es que de hecho el Donkey... Fue primero, antes que Mario. Sí, pues de hecho. Pero también hay mucha gente decepcionada porque no hablaron, no hubo nada en especial por los 35 de aniversario de Zelda. Así no como. Va a haber. Sí, no pues atención, ¿verdad? Que dijo Onuma que no va a haber. Por eso, pues, o sea, está el Game & Watch.
Porque Rosa, yo creo que se le haber pasado, pues, porque Bulma dejó muy claro, no va a haber, dijo, no va a haber juegos ni... ¿Cuál fue la palabra? Así como que no... Campaña, creo que era la palabra. No va a haber nada de campaña, ni juegos, ni nada, así como que tenemos esto y pum. Ya. En parte, no entiendo por qué es tan importante el número 35. Es que son los números cerrados, 30, 35, 40. Pues no sé, yo no la veo tan extraño que no hagan nada en especial. Es que también tienes que tener en mente precisamente se atravesó la pandemia junto con precisamente, o sea, planear lo del Zelda mientras estás ejecutando todo lo del 35 aniversario de Nintendo y en medio de, perdón, 35 aniversario de Mario. Y en medio de la pandemia está canijo, pues también. Entonces, como que tienes que elegir, como que bueno, no podemos con tanto. Entonces, y la raza no piensa. Y por eso yo creo que metieron en Game & Watch, o sea, más juegos. Como que esto es lo que podemos, y pues ahí te va, como que un poquito más reportado de perdido. ¿Ustedes también qué opinan, banda? Esta sección también es para ustedes. Los leemos, no nomás queremos leer troleadas de Mick. Nos gustaría saber a ustedes qué esperaban, que... Es más, a mí no cuenta, no lo vamos a leer. Es más, vamos a darle a Banamex. A mí lo que me hubieran... Así es de que se me hubieran podido cumplir un deseo. Ajá. Porque era imposible, pero que hubiera anunciado el 64 mini. Uf. ¿El 64K? Mini. El clásico. Pues, ah, así ya, como han sacado el NES y el... Que hubieran sacado el 64 mini. Uf. Mínimo hubieran sacado el online, ¿no? Así como lo han hecho con el Super Nintendo y el Nintendo. Hubiera estado bueno eso. Pues mínimo el otro, no sé, porque tenerlo y los controles. Ah, no, te digo mínimo, pues. Ajá. Yo creo que muchos están esperando a un online con juegos de 64. Así para el Switch. Estaría muy padre, eso sí es algo que esperan. Mira, Rodolfo dice, pues a mí el aniversario de 35 no tiene importancia, prefiero anuncio de Zelda nuevo, la secuela de Breath of the Wild, que una colección de juegos que ya haya distribuido una y otra vez. Sí, porque ya la mayoría de los juegos ya han sacado versión HD, el Twilight ya tiene, el Wind Waker ya tiene, el Skyward era el único que faltaba y ya va a salir. ¿Cuándo sale? No me acuerdo. Creo que es que sí van a salir, yo creo, todos esos, o sea, pero pues se atrasaron, es lo que precisamente pues la pandemia, hay muchas cosas ahorita, pues de hecho me sorprende, si pones atención realmente lo que ha estado sacando Nintendo últimamente y lo que ha anunciado, o sea, es un chorro así de una, pues en seco, y muchas han sido como que, pum, así, tráiler de, tenemos este juego, Game Video Garage, que por cierto, podemos hablar de eso también, ahí está, así en seco, pum. Ni has jugado al ese Game Builder. No, porque quiero streamear, pero no puedo hacer jalar cámara y la capturar al mismo tiempo y no sé por qué. Han de ser con rollo de Windows aquí. No me deja poner las dos, es como que una o la otra, o no sé. Y yo creo que voy a tener que hacer sin cámara, así ya sé. Ya se podrá después. Porque hay un programa que sí me deja, está raro, pero bueno. ¿Vas a hablar al rato del Game Builder? Sí, tiene noticias. Porque también ahí tengo algunas cosas que mencionar. Pues juntos hablamos. Excelente. Simón. Bueno, pues así. Y bueno. Lo decepcionante del E3, no sé. Dice a mí que faltó el Mario FIFA. Me imagino que te refieres al Mario Strikers. Dude, acaban de anunciar Mario Golf. No van a anunciar otro deporte en seco, güey. ¿Qué pedo contigo, güey? O sea, no tiene sentido. Sí, sería raro. Anunciar una colección de otros juegos de Zelda hubiera quitado importancia al remaster de Skyward Sword. Sí, es cierto. Hubiera desviado las ventas. No se hubiera vendido tan bien el Skyward. Digo, no sé qué también se va a vender, ¿no? Canibalizan entre sí, entonces como que no. Sí. Aparece un buen movimiento aparte de Nintendo. Pues las decepciones del E3, pues yo la verdad no esperaba tanto de este E3 por lo mismo de la pandemia. Entonces sí estuvo chido lo que nos pudieron dar. Virus Snake 88, gracias por el follow, bienvenido. Es el tafo. El mayor, porque son tres hermanos, ¿no? Pues el mayor. Sí, yo no estoy decepcionando. Vatos elegantes le copiaron al Donkey.
Esa fue mi idea. Dije, si un chango puede usar corbata, ¿por qué yo no? Los dibujos feos que dijo Ads de un juego. ¿Cuál? En efecto, Tafo Girdis. No sé de qué hablas, Mick. Pues bueno. ¿Tú? ¿Qué te decepcionó de E3, Sherman? Pues yo no tenía, es que no veo como la raza de que es que quiero esto y quiero aquello y te hacen expectativas, ¿cómo se dice? Irreales, irrealistas, no sé, como que no tienen sentido y luego se decepcionan si les dan algo que no tiene caso desde un principio. Entonces yo no traía eso, entonces Pues no sé, o es lo sea, mismo que me pasa. me hubiera gustado que de perdida como que todos esos, por ejemplo, que hubieran de perdido servido algo, le acabo con que de perdido hubiera servido, porque se siente como que no hubo prácticamente. Es que Que, se ok, sintió así hubo. como, pues ¿para qué te enlistas en el E3? No tenías nada que mostrar, nada Y nuevo. debe costar una feria, o sea, el espacio ese, se me hace entonces como para que. Dudo que sea barato. Sí, entonces Squaresoft igual, pues. Y luego, lo único que, como que medio. Y luego soltaron ese Final Fantasy raro, así que es como un mezcla entre Souls y Slasher, no sé. Entonces, que El la que raza pelean que hasta contra ahorita creo Caos. que. Ajá, que la No, raza yo. que lo he visto, la raza que ha jugado porque soltaron el demo, pues que la raza que lo ha jugado, como que no sé, que, uy, qué pedo, está raro este pedo, no tiene sentido, pues. Lo Entonces. interesante es que Square sí salió. Sí sacó un pequeñísimo trailer que no le puso mucha atención. De que vamos a volver a sacar el 1, el 2, el 3, Final Fantasy, hasta el 6, creo que se fueron. Eso fue lo bueno. Sí, Y todos fue así los que han salido en como, Nintendo. ¿y en dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo se va a ver? O sea, no dieron nada, hasta en móviles creo que iba a salir. Creo Y que hasta este inmóvil, pues. ese es así como, ese sí me interesa, ¿por qué no hablaron de eso? Es que es. Pero, no, pero. Creo que lo que dijeron es como que móvil y PC. Ajá. Y separados. Era para que sacara una colección. Imagínate una colección del 1 al 6, que salga en todos lados, pues. Está perrísimo. Ahí te va, viejo. Ahí te vas. Aunque sean puros sports, la verdad. Y es que esa colección vale machín la pena. O sea, los tres de NES, los tres de SNES, como que. Y hubieran mostrado algo. Porque el es un Mana, ¿no? El que sacaron como un remake así como de medio pixel 3D que se mira curado, como que Tales tiene of arte a Mana, mano, creo, ¿no? algo así. Se mira chilo eso. Entonces, que le hicieran ese tratamiento, estuviera perro. También hicieron algo así Aunque no con saque él. las aberraciones que sacaron para móvil ya de los otros Finals del 6 y todo eso, que se miran bien Qué feos, feo se güey. ven esos. Son Bien de las feos, que los güey. pixeles los hacen así como plastas, ¿no? O sea, bien feos. O no sé si son los Como que mismos que lo hablamos. redondean, es que Sí, parecen para sí. móvil, raro. Sacaron el crono, creo, también así. Tan raros, tan raros. Como cuando la raza empezaba a utilizar en Corel, que a todo le quería meter degradado. Se mira bien feo. Así es, no sé si te acuerdas, cuando Sí, que muchas animaciones en cómo aquel no. entonces, de las primeras Newgrounds y todo ese rollo, ese güey. Sí, que lo hacían Y no. automático los programas, se ven bien Sí, gachos. bueno, es que no. Ah, pues así se miraban bien raro, entonces como que no. Pues bueno, nos Pero en pusimos. general subían. Estuvo Creo. bien, estuvo bien. Yo sí estoy conforme con el E3. Mucha gente no está, yo lo sé. Pero la gente es bien inconforme, vamos a decir. Lo que les digo de tener eso o no tener nada, mejor eso, ¿no? Pues bueno, a ver, tú empieza con la sección. Todavía Y seguimos la sección empiezo. Fire Flower. Y ¿Qué encontraste? pues empezar, pues ya que andamos ahí con lo mismo y que medio hablaron del Switch Pro y eso, una entrevista que le hicieron a Doug Bowser, me imagino que todo el mundo sabe, ¿no? El presidente de Nintendo, el suplente de Reggie. Todos queremos a Reggie. Hola, Reggie, por si nos ve. La dudo tanto. Con el Washington Post, ¿no? Pues que le pregunten que sí, qué rollo, a modo, ¿no? Oye, Switch Pro, qué rollo. Y el vato cantinfleando acá, ¿qué? Pues es que como con todo en Nintendo, nos gusta checar qué onda, qué podemos hacer con la tecnología. Ver si lo podemos aplicar a la consola actual o ver si la aplicamos para la nueva. Considerar las nuevas experiencias que pueden aplicar.
para ver de qué manera utilizarlo con el mayor provecho posible, porque hay muchos factores que tomar en cuenta. O sea, no dijo nada. Exacto, así tal cual, pues, tal cual. Entonces, como que. Y es que así son siempre la entrevista, entonces, no. Por eso yo no sé. ¿Por cuánto tiene esta madre de lo del Switch Pro? Como un año ya la raza hablando. Es que ya viene el Switch Pro. Y yo no sé de dónde. ¿De dónde están sacando eso? Ajá, ¿de dónde empezó hasta ahorita? Es que hay rumor. Pues sí, alguien por ahí empezó a decir Switch Pro, hashtag Switch Pro, yo qué sé. ¡Ah! Se está No, hablando. Y ya por eso. y luego salió Sale la nada. lo de Amazon que apartó un ¿cómo fue lo de Amazon que? El leak de Ajá, Amazon el leak de de que Amazon. Y fue así te pone como, un encabezado así como ya es seguro, alguien me dijo, un que. amigo, ya es seguro, mira, se liqueó. Ya va a salir el Switch Pro y yo. ¿Por qué? ¿Por qué estás tan seguro? ¿Por qué la Y lo más importante, ¿por qué desean tanto la gente un Switch Pro? ¿Qué es lo que esperan de un Switch Pro? No sé. ¿Creen que se va a ver como el Play 5? Jamás. No, no Jamás. sé. ¿Sabes para qué lo quieren? Para quejarse, para tener algo nuevo de qué quejarse. Dice Para Ralfo. decir, esto fue, esto es lo que nos están dando y por eso me cobran más por este. Para eso quieren, Ya para sé. eso quieren. No Dice vale la pena. Rodolfo, Amazon México, listo el Switch Pro y nomás era una captura de pantalla. Nunca hubo enlace. Ahí está. Exacto, Gente que le exacto, gusta. Y aparte de exacto. Amazon México, algún trolazo que dijo, voy a poner esto y van a ver cómo truena el internet. Lo logró. Lo logró totalmente porque estaba en trending el Switch Pro cuando puso esa estupidez en Es que Twitter. hay cero razón realmente para hablar, o sea, no hay evidencia, que hay siempre hay leaks, pues cuando hablan de que de algún juego o de algo pues que viene, es porque ah, miren, es porque esto está se patentó o es porque esto, pero ahora no hay nada, pues no ha habido nada. Hasta la En fecha, hasta breve. la fecha yo no he escuchado nada oficial de un Switch Pro. Puro rumores, como bien dice la gente. Y como paréntesis, patentado el Metroid Dread. Ese sí tiene como, tenía como 15 años patentado, bueno, registrado o como sea que se le diga el nombre. Para los que no sabían, por eso mucha Ahorita raza que cuando vieron el Dread. sí, ahorita hablamos del Metroid Dread, porque también ahí hay una cosita, es parte de la sección de Scrotag, recuerdo. Bueno, pasamos a la otra noticia Hola. que leí. Déjame cambiar la imagen para. Sobre Bayonetta 3. Pues bueno, por si no saben, hace ya. ¿Cuántos años? 4 años. Aquí tengo la nota. Qué rato. Sí. Es el Morelos que te amo. Morelos. Armando. Mi Morelos es Armando. hermano. A ver, espérame, traigo un cochinero Ese aquí. tienen un Morelos, gracias por el nombre. follow. Yo también Tienen te un nombre amo. en Twitch, tienen otro nombre en el Switch y tienen otro nombre en la vida real. ¿Por qué ponen de Ana, acuerdo, plebe? No tienen güey, charma en todos lados. Armando dice que le dicen Morelos. Le llamamos Bueno, Morelos. para los que no sepan, hace como 3 años. Oiga, ¿dónde viene? 4 años, sí. Salió el tease de Bayonetta 3. En el que caen las botas nomás y tú. Ajá, ¿O cuál era? Ah. que es muy parecido a lo que hicieron con el Prime 4. Yes. O sea, de que no salió nada más que el número. Y pues se entiende qué juego es, ¿no? ¿Por qué estás enojado, Daniel? Puso una cara enoja. Bueno, el caso es que Porque es el Daniel y entonces no está el bien. cofundador de Platinum Games, Hideki Kamiya, dice que entiende a los fans de no. Su frustración de no haber tenido nada de Bayonetta 3 en L3. Pero que dice, pero sí seguimos trabajando, ¿no? O sea, que según la gente piensa que ya lo abandonaron, que ya no están haciendo nada, que ya valió. Y pues el vato dice, no, no tiene nada que ver, nomás pues, no teníamos nada que presentar en el E3, pero entiende la frustración de la gente. No sé celoso. La gente cree que es llegar y
picar las teclas hacia la compu. Voy a hacer un juego nuevo. Pum, 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 pum. Listo. Tengan. No tiene idea. Y si hacen eso, van a ser una porquería de juego, para empezar. Si sacan un juego así apresurado, va a ser un asco. Ahora, están viendo lo que pasó con el Cyberpunk y después de quién sabe cuántos años de estar en desarrollo, ya ven. Ese Cyberpunk, no prende, no prende la raza. Prefieren eso. Para luego estar así. Quieren algo malo para quejarse, pues. No tienen algo, se quejan porque no lo tienen. Y lo quieren tener ya para quejarse de ya que lo tengan, entonces. ¿Qué onda, Molly? Bienvenido. Y pues sí, igual que en Metroid 4. Prime 4, perdón, el Bayonetta 3, pues es uno de los juegos más esperados. ¿Tú jugaste al 1 o al 2? No los he jugado, fíjate. ¿Los tienes? De hecho, sí, ¿tienen sí manera quiero de jugar? No. Quiero comprar, obviamente, el pack, porque trae el 1 y el 2 juntos, pues. Agarrarlo ahí, mal parado. Sí, los quiero, sí se me antoja. A mí me prestaron los dos y los pasé los dos. Están muy bien los juegos en general. No es mi estilo de juego. No es un juego que compraría. La historia está padre. Pero sí, es un hack slash. Es mucho. Bueno, yo lo sentí mucho botonazo. Así de ta 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 ta. Pero está bien el juego. Está bonito. La historia está padre. Está entretenido. El arte está. Visualmente está muy, muy padre también. El acting de los personajes, pues a veces sí se me hace así bien ridículo. ¿Cómo exagerado o qué? Porque tiene finta de que va a Sí, no, sí, pero creo que es la tirada de ser así como bien exagerado. Por ejemplo, el sex appeal que tiene Bayonetta es así como bien extremo, así como ay, que agarra la paletita y ay, qué rica la paletita y así como hasta cierto punto me incomoda, así como está bien, entiendo que va a haber gente que le va a gustar esto, pero ¿cuándo sale tu juego? Ads tendrá DLC mi juego, ojalá. Sí, me acuerdo de un video de Bayonetta así como que sale caminando, así como si estuviera modelando, y luego como que se da la vuelta, y luego como que está baila o algo así. Y la cámara así como que va y viene, así como que. Como que me acuerdo, como que tengo ese recuerdo de haberlo visto así, no sé. Sí. Dije, dice, ¿en serio? Dice Rodolfo, aquí no se hizo cachonda con Bayonetta. Que él. No, que él dijo. ¡No me mires! Que Pikmin. Kino, ¿qué pasó con la cámara? se me movió, perdón. Dice Daniel, saludos. Pikmin 4 que se anunció desde el 2015. El Pikmin 4, pues ese es otro que mucha gente está esperando, pero a la vez, pues no sé, como que 4 es un número muy. Está maldito. Muy maldito. Aunque Bayonetta es 3. Bueno, no sé. Pues sí, yo sí jugaría al Pikmin 4. No sé si lo compraría. No soy super fan, pero me gustan los juegos. Tendría que convencerme. Y vengo a la carrera a prender el aire porque tienen calor estos niños. Sí, de hecho sí está haciendo calor. No, porque están. No, no, déjate, como están recién operados, pues más vale que. Bueno, le doy contexto. Sherman está hablando de sus gatitos. Tengo el brinco. Sí, corre. No me dejes solo. Bueno, me voy a pasar a otra nota por mientras. Pues estamos aprendiendo Sherman y yo, ¿no? De cómo hacer una especie de noticiero. Bueno, ya ven que va a salir un nuevo Mario Party. Ya volvió Sherman. Listo. Ya ven que va a salir un nuevo Mario Party. Alguien notó en uno de los juegos de Mario Party. No sé si les tocó este jueguito. Se trata de que el honguito que está ahí en el Toad, que está en la esquinita, pone un color de hongo y tienes que pararte en ese color de hongo. Y los demás hongos se bajan y caen al agua, ¿no? Entonces. Originalmente los hongos todos se veían iguales. Ay, esos hongos. Sí, ¿a qué hongos te refieres? Pensaba que los toads. Ah, no, no, no. Estos hongos de este minijuego.
Bueno, la única nota de esto que se me hizo padre es cómo Nintendo tomó en cuenta a la gente daltónica. Porque ya al ver diferentes patrones en cada uno de los hongos, pues ya no es tan necesario saber qué colores. Se me hace muy chido de parte de Nintendo que se estén haciendo así tan... ¿cómo se le dice? ¿Incluista? Inclusivo. Inclusivos. Inclusivo. Pero pues no es tanto inclusivo, sino que pues son... No sé cómo... Es más para... Pues ya hasta la raza ya no sé ni por qué ya no les puedes decir como que tienen una cierta discapacidad. Ahora es ni especial. Ahora es al revés. Es como que... Una palabra al revés. Como que puedes más en lugar de... Yo también voy a prender el aire y ya empezó a hacer calorcito. ¿Cómo era antes? Era, por ejemplo, en inglés, handicap. Ahora Ajá. Es handicapable. Así es que le pierde totalmente el sentido de la palabra, pues, pero como que, Como que era esto chido, Pero sí, o sea, se está adaptando para gente con diferentes necesidades, vaya. Entonces, está padre. Y pues ese Mario Party, pues, la verdad, sí se me antoja. De hecho, mucho lo están haciendo, por ejemplo... Sí, para Colorblind, el LOL, por ejemplo, hace mucho puso eso, creo, de que te cambia los colores, porque a fin de cuentas no importan tanto los poderes, los colores, perdón, sino la intensidad del League of entonces, Legends, para los que no sepan qué es el LOL. Ajá, League of Legends, entonces es como que, soy daltónico, pum, entonces te cambia la intensidad todo para que alcances a distinguir más, pues, las letras y los poderes y todo el rollo. O este juego que andas matando como insectos, como que te reduce de tamaño, no recuerdo cuál. Entonces, si tienes aracnofobia, le pones... Ah, sí, es cierto. Que... ¿Qué juego era ese? Era así como un es juego que de querida encogí los niños, ¿no? Sí, es que ya tiene tiempo eso, entonces como que soy aracnofóbico, entonces en lugar de que te aparezca la araña, te aparece así nomás como que unas bolas con ojos. Un bultito. Porque se viera más así como cada bestia. Sí, recuerdo. Pero está eso, chido. Y es como que en diferente nivel, como que entre más deslizas la barra, más se va transformando o más va perdiendo la forma de araña. Pues, entonces, ciertas cosillas así como que... Sí, recuerdo eso en el E3. Uh-huh. Sí, ya tiene rato ese juego, ya conocí eso, pero no me acuerdo cómo se llama, pero ya había visto eso. Pues, cool, o sea, está chido que tomen en cuenta ciertas cosillas. Porque eso sí es algo que de plano hay gente que no lo va a poder jugar, pues. De hecho, un compa de ahí de la bola es... aracnofóbico, yo pensaba que era cura de él, una vez que estábamos comiendo tacos, pues, rápido la anécdota. Ajá. Y de que, mira, un hoyo de tarántula y que no sé qué. No hables de eso porque. Contándolo rápido, ¿no? Sí. Porque soy aracnofóbico. Yo no sabía de. Ay, qué mamón eres. Sí, güey, no, en serio. Además, la voy a sacar y. ¡No! Y se levantó de la mesa, pues sí, de que se fue por un lado. Yo. Uy, ¿es en serio, güey? Sí, güey. Yo, ok, ya, me siento, hay que comer. Está bien. Yo pensé que era cura, pues nada, que resultó que sí. Ya, lo que dice Morelos, acá Armando. Ese Sherman es hermoso, me lo imaginaba más niño, pero ya está rojo. Sí, güey. Es que tengo lo mejor de ambos mundos. Sherman es mayor que yo, ¿qué esperabas? Pero me veo más niño que Latza. ¿Cuántos años tiene? ¿30 y qué? 37. Es que a Latza lo rodaron ponchado, pues. Oye, quisieras. Quisieras. Bueno, mira, de hecho ya me están saliendo canas, ¿sí? De aprecio, pero nada más que las tengo aquí. Les quedan muy bien en mi familia se miran muy bien los hombres canosos, entonces yo. Qué guapo. Bueno, Sherman. Sí, mis tíos, mi papá. Sí. Te toca otra nota. A ver. Bueno, otra noticia, pero. Otra noticia. Pues una rapidita. Y ya para que brinques a... pero vas a... Mejor cerramos porque vas a brincar a la... Tienes voz de niño, cuerpo de señor. Dice Armando. ¿Está hablando de ti? No, de ti. De Video Game Years, raza. Muy buena noticia. Video Game Years. Muy buena nueva. Ajá. Video Game of the Year, ¿no? No, Video Game Years. Es un documental que salió ya hace mucho. Un colectivo de streamers, de raza que hace reviews, de mucho así como que de videojuegos retro y de cosas así por el estilo, que se juntaron y armaron un... ¿Cómo se escribe? Se llamaba Retroware. ¿Cuál? Video Game Gear. Ajá. Los años de Video Game Gear. Ah, ok. Pues, sí. Es que estoy intentando poner una imagen relacionada. Ah, ok, ya. Ok. Se reunieron y sacaron un programa que es como un documental, que se van año por año, creo que el primer, no estoy seguro.
pero creo que el primer año es de 77. Bueno, entonces se van por año y hablan de todos los videojuegos de ese año. Eso, sí, imágenes. Entonces, se van por año, te hablan de que en qué, qué aportaron los videojuegos. Entonces se van yendo así, te van explicando bien a fondo, bien chilo, y de una manera bien entretenida, pues. Porque, y son una bola de tontos, que los idiotas, de como, pero saben un chorro, pues. Y te ponen imágenes y te ponen cosas de que estas son las películas que se estaban viendo en este entonces, o los juguetes de aquel entonces. Entonces dan referencia a muchas cosas de por qué, pues, si relacionas y conectas. Y es una lástima que mucha gente no la conoce. Pero precisamente este lunes que viene se va a estrenar, lo van a relanzar en HD en el canal del PAT. En ESPunk, que a lo mejor varios lo han de conocer. Entonces, que también tiene un podcast muy, muy bueno, también síganlo, está chido, en inglés obvio. Un poquito entonces, chido, este está mejor, pero el suyo está, no, no, está obvio, bien no. Sí, no, ese ya está, está muy quemado ya. Mark XZXZZ, gracias por el follow. Van a relanzar entonces el muy buena oportunidad, porque yo lo he visto como tres veces todo, porque se va por año, como les digo, y el último año es el 89. Desgraciadamente lo tuvieron que cortar justo ya cuando llegaban casi a la era del Super Nintendo, y así de que no. Pero pues hablan, pues van hablando de todos juegos, hasta ya Nintendo, NES y bla bla bla. Entonces está muy padre. Y ojalá y que pegue y puedan continuarlo, pues, porque sí está que terminaran de perder los 90, sí estaría bien chido. Entonces lo recomiendo, chéquenlo. ¿En dónde está? Like, coméntenle. ¿En dónde está? ¿En Prime? Todavía no lo sacan. Lo han estado. No, no, en el canal de YouTube del Pat. Ah, ok, ok. Ahí dijo que ha estado diciendo así, literalmente, lo voy a resubir en mi canal. Pero pues, según yo, nada más tiene ese canal, ¿eh? Entonces. Pero, ¿cómo podemos buscar de otra forma ese Video Game of the Year? Video Game Year, perdón. Pues así, de Video Game Gears, es que sí, pero es que no lo han subido, pues se estrena el lunes. Okay. O sea, ya debe estar, pero en el canal de Retroware, que era el del colectivo, yo creo que sí, así era. Entonces, no sé si lo van a quitar de ahí para ponerlo acá con el pad o qué va a pasar. O a lo mejor ya lo quitaron y por eso no están, pues, entonces no sé. Pero a partir del lunes, el primer episodio o el primer año, no sé. Entonces, a lo mejor van a estar subiendo un año por semana. Entonces, denle likes, apóyenlo, coméntenlo. Coméntale, porque la verdad está muy, muy, muy bueno. O sea, está bien padre, está bien chilo. Yo creo que es de los mejores que he visto. Y para los que nos gustan los videojuegos y datos y curiosidades y eso, no hay mejor. O sea, está muy perro. Entonces, chéquenlo. ¿Cómo buscamos el Pat the Punk Video Gamer? Para Pat poner... the NES Punk. The NES Punk. Lo voy a poner en el chat para que la raza ahí lo pueda seguir. Dele de una vez. A ver. Armando, ya te di el follow, ¿no? En tu este. Sí, te leí. Y ya te había dado, de hecho, antes de que me dijeras. ¿Cómo hay emojis aquí en el Twitch? En el Twitch hay como que todo el mundo quiere quitar los emojis que tiene. Está bien. De hecho, cuando sea afiliado, ya voy a poder hacer mis emojis también. Me salió también un Rodolfo hasta aquí. Bueno, ahí les puse Yoshi. Ahí les puse en este el link en el chat del vato este que está haciéndole publicidad a ese. ¿Qué es? Es un documental de así de varias horas o algo así. Se pudiera decir, es que es por año, según yo. Es que primero empezaron a sacar, creo que todo el año completo, como de una hora, todo el año. Y luego empezaron a dividirlos en cuatro episodios, como de 15 minutos el año, pues. Uh-huh. Entonces ahora no sé si van a subirlo dividido, si van a darle otro formato, qué es lo que van a hacer, pues no tengo idea. Y dices que no sabes dónde lo van a subir. Y es que él, el Pat, dice, lo voy a resubir a mi canal. Quiero uh-huh. creer que es ese, que es donde lo ha estado anunciando, es donde tiene el podcast y eso, pues. Okay, entonces, okay. No se me ocurre otro canal, es el que le conozco. Bueno, pues ahí. Igual actualizaremos después. Ahí lo pueden checar. Uh-huh. Yo aquí estaré. ¿Qué es ese o es que? Es el vato que te está diciendo Sherman que está dándole publicidad a ese documental. Es donde el canal donde probablemente vayan a subir eso. Si no, ahí pues actualizamos ahí.
Hermano, estoy en Ahí examen, saludo. pero te pongo en alto. Sale, Armando, gracias. Bueno, yo ya no tengo más noticias que no sean de como el Screw Attack y el Heart Ah, Container. okay. ¿Tienes otra que sea de eso? Que no sea de eso, Pues ¿no? podemos hablar rapidito del Game Builder Garage, A de ver. todas las loqueras que está haciendo la raza. A ver. Pensamos, yo les dije, se va a disparar esa madre, yo así como que ¡pum! No sé si han estado viendo videos, de hecho estaba subiendo el Discord de Weapal, unos varios videillos más como que es el juego, o app, no sé cómo llamarle, herramienta, que es para hacer videojuegos. Que pues todo mundo lanza, no, no sé, a lo mejor después, pero la raza se soltó en seco, así como que hicieron un clon de Doom, han sacado como mil Marios, Mario Kart, sacaron el primer stage de Mario Kart y con no sé con qué botón puedes cambiar de, o sea, hicieron todos los sprites pues de todos los personajes de Mario Kart de Super Nintendo, entonces con un botón cambias, o eres Donkey, o eres Peach, o eres Mario, entonces la que activa la raza, no sé, pues entonces nomás es como un shout out, así de que chequen muchos videos. Si se consideran alguien creativo, pues compren. Está el demo, de hecho, Hay un chequen el demo, demo, a ver, sí. no sé qué tan. Es lo que les iba a decir. A ver, dice Mark, ¿qué opinan de la salida de Kazuya de Taken Smash? Yo esperaba a Shrek. Hubiera reventado Ese es el Mike siempre quiere, nomás quiere ver el mundo arder. No, pues yo creo que. Pues tocando ese Un tema, hecho. yo creo que tanto Chernon como yo estábamos satisfechos de. O sea, que tenía sentido ese personaje. Sí, Tiene es lo sentido. perro. Es. No sé cómo rayos le hacen, pues es como. Nadie esperaba, nadie esperaba. Y, pero ya que lo ponen, es como que. Sí, tiene total sentido. Es lo más raro. Pues. Sí, Y era como que sí, de alguien. hecho todas las reacciones que vi eran igual. Así de que. Sí es cierto, porque nadie había ¿Por qué pensado nadie? en ellos. Pues, O sea, yo es como más que que tuvieran que nada. meter a alguien de Namco, huevo, pues, pero nadie pensó en esos vatos, Sí. güey. Y está, anda con todo el Tekken 7 ahorita. Namco y Nintendo son novios ahorita. O sea, andan bien enredados, bien machín, pues, entonces es como que, ¿sí? ¿Por qué nadie pensó? Entonces está bien raro. Y qué chido que también incluyan a más raza de más Fighting Games, pues. Ajá. Entonces, como que es también como que, también para ustedes tenemos, porque son los que se piñan más, pues. De ahí en fuera, como que muchas veces, ay, ¿quién es ese? Ni lo conocen. A Pues ver, también hay que darle a ellos, voy a pues. desaparecer tantito, Sherman, dame un segundo. No tu voz, Y es así. nomás la Ah, desaparecí. de este. Me estoy convirtiendo en un chat o algo así. Es que estoy buscando. Ahorita que. Aquí está. Ahorita que estabas hablando del Game Builder Garage. Quiero ponerlo así como ejemplos de los Sí, para juegos que que han vean ahí. salido. Vamos a ver nomás el del Toad. El del Toad es hermoso. Perro. Denme chance. A ver. Nosotros entendemos el rayo, Simón. Ok, ya volviste, Ya Chermo. volví. Miren, este juego, ¿Dónde déjame estaba? pausear la música. Este es un juego que hicieron en el Game Builder Garage. Nomás chequen el dato, eh. Juego, no, pero. La luz. Yo sé qué pedo la raza, pero esa es la cura, pues digo que tienes un chorro de cosas para hacer, pues es lo que no, no estás limitado. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Como que, ah, nada más puedo hacer juegos. No. Nope. Puedo hacer cualquier estupidez. Experiencias, ahí les Y va. ya, eso fue todo el juego. Sí, bueno. Esto es un Ese está juego. muy inspirado, obviamente, en Undertale, ¿va? Sí, machín. Ese es un estilo así como de pelea Un de boss, ajá. Undertale, de un boss. Y bueno, mi opinión del Game Builder Garage. Sí, está bien cura lo que puedes encontrar y descubrir en ese juego. O sea, la raza pues es bien creativa. ¿No, no te tocó ver lo de Dreams de PlayStation? Sé que existe, pero no sabía que existía hasta ahora que me puse a ver Pues todo lo del que se la pasa raza con igual ahí se daba vuelo, pues. De él. hecho, se me hace más limitante, un poquito más limitante el Game Builder que el Dreams. Es que tienen Pero que de alguna manera aterrizarlo como para que todo el mundo lo pueda usar. Creo que es mucho más
friendly. ¿Cómo se dice? Sí, sí, es lo que te estoy diciendo, pues, para que todo el mundo lo use. Para que user se entienda. Friendly. Yo no sé, user friendly, sí. Yo no sé el Dreams que tan... niños. Ajá. O sea, tienen que usarlo de cualquier edad, pues, desde los niños hasta los abuelos, ya te sabes la filosofía de Nintendo. No me gusta cómo se ven las sombras. Está raro eso, fíjate, no sé si, no sé qué sea, yo también lo he visto así como que sea cosa de... Como que no se pone de acuerdo entre la longitud y está cambiando o algo así, incluso no sé qué rollo, pero sí me he dado cuenta de eso. El sonido de... Tal vez no lo escuchas, pero se escucha así un sonido como de alarma de carro. Es la cosa que le puedes poner muchos sonidos, así como... Pues ya es los gritos del Toad y todo eso. Ajá. Pues ese juego está mejor que Marooners, dice Rodolfo. Eso que ni que. El Mario ese todo... Todo floaty, así que hay una... Sí, se trepan las paredes. Es la física que le puedes poner y todo eso. Mm. Obviamente muchos que también hicieron el primer stage. Así como que quiero hacer el primer stage del Mario 1, como que tengo que hacerlo. Pues, y pues está bien, pues para eso es para experimentar una programación de lo más básico. Uh-huh. Y este se repite una y otra vez. El hasta Binding el of Doom, Isaac. Pues yo no conozco el Doom, pero la raza que luego que juega Doom y luego he visto videos pues que está que calan el jueguillo ese que hicieron Doom y que se sienten los controles bien perros, que son los mismos botones y que se siente igualito y bueno, les creo. Entonces está curado, pues la raza se soltó así en seco, lo que se me hace bien chilo, pues. Desgraciadamente no puedes buscar juegos como en el Mario. En el Mario Maker, que tiene su propio buscador y eso, entonces... Pero también es eso, ya habían la misma raza, la comunidad de como que, esto está bien perro. La misma comunidad se armó antes de salir el juego y sacaron una página donde puedes subir tus juegos. Así como que, este es el juego que hice, este es el código, pongo screenshots, links, lo que sea. Y aquí están, pues, y tienen su propio buscador, entonces la raza... La comunidad se puso al tiro, y en el Discord también, pues, es de que a cada rato de que pides ayuda... Estoy trabajando en esto, no sé cómo, y se ayudan o... O, ¿saben qué? Descubrí cómo hacer esto, así como que de una vez, miren. Entonces, porque como no hay, ¿cómo se les llama? Logic gates, como que no hay if, no hay or, no hay and, no hay ese tipo de cosas. Entonces, como que la raza, miren, si conectan de esta manera, pueden armar un if. Si conectan así, pueden armar un or, pues, rudimentario, así como que de lo más básico, pero ahí está, pues, tú puedes hacerlo. Entonces, la raza, así como que... Al 100, pues se puso la comunidad en chile. El pues. Todd Quest for Cheerio. Sí, man, los desde el nombre, ese güey, qué pedo, güey. Otra vez, ese gritito del Todd viene en el juego, ¿o qué? Uh-huh. Ya vienen muchos. Pregunta Daniel, ¿y no está muy limitado el juego? Porque de esos juegos creados por usuarios se me hace que son puros como de 5 minutos. Sí, es mi duda también. ¿Tú qué sabes de eso, Chirmo? Ahí tiene cierto límite de nodons y de conexiones. Entonces llegas al top y pues ya valió. Pero puedes poner, hay como un nodon que es como un teleport de que si llegas a esa lo tocas, te lleva a otro juego. Entonces puedes conectar diferentes juegos. Yeah. Entonces ya con eso se amplía mucho. Eso sí. Si llevan secuencia los juegos y quieres jugarlos todos, tienes que descargarlos todos, obviamente, ¿no? Entonces tienes que poner ahí los datos de que, hey, este es el 1 de 3, no sé. Entonces tienes que bajar los 3 y ya para que continúe. Pero es una manera, pues, de alguna manera resolver eso, pues vaya. Al final de cuentas, este no es un juego para crear juegos completos, así como... Con historia y toda la cosa. Es nomás para que aprendas a hacer lo básico de los videojuegos y ponerte a experimentar. O sea, no es para que agarres desde aquí y lo publiques así en Nintendo o en algún lugar así como creé un juego desde el Game Builder. Pues no. O sea, es como que divierte, te agarra cura haciendo lo que pueda, así como que... Porque sí puedes hacer prácticamente cualquier idea, a lo mejor obviamente con ciertas limitantes, pero puedes inventarte lo que tú quieras, o sea... Uh-huh. Y a publicarlo, compartirlo y aparte agarrar otros. Y pues checar el código, eso también está chilo, pues de que, ah, ¿cómo hizo este vato? Ok, bueno. O sea, hicieron el Nintendogs, es un perrito. Ah, pues ahí está bien chido porque lo armaron de las otras figuras, porque no tienes editor de 3D, pero puedes pegar formas de los mismos rectángulos y lo que sea.
y las puedes animar y le metieron inteligencia, entonces agarra la pelota, fue de los primeros que salieron, porque ese creo que lo hicieron desde el Labo VR, que era para hacer Garage, que era para hacer videojuegos. Entonces el vato como que el primer día lo agarró y lo tradujo, pues se lo trajo acá para acá. Y ya lo soltó, pues eso estaba rápido porque ya tenía el plano básicamente. Entonces un perrito que anda correteando, agarras la pelota y se la tiras, pues y el perrillo corre por ahí y te la lleva, pues y lo puedes acariciar y el perrillo se... O sea, ¿cómo es posible? Digo yo. O sea, la raza se pasa de lanza, man. Y tú ves, pues, no, debe estar bien limitada. Y luego ves cosas como esas, pues, y... Pues no está tan Dude, ¿te crees? limitado. Ajá, o sea, depende mucho de uno. Obviamente, Ya, sí pero tienes yo que creo que pensarle mucho, a pues, ese pero... minijuego se me hizo chido. Al de las bolillas, El de la está bola chido. se me hizo creativo. Sí, mo, yo te... Ajá. O sea, como que sí es... Sí tienes que pensar cómo atacar, por así decirlo. Ajá. O sea, no es Y cualquier te puedes cosilla, matar man. tú mismo también. Ey. Se me hace como pelea de gallos, algo así, no Ándale. sé. Uf. Ese, el último golpe está perro Sí, porque la como que sí se ríe así, güey, verdad. cuidado, güey. Eso no lo entendí mucho. Es como un simulador de un brazo, ¿no? O algo así. Es que según es como simulador de bebé, pues eres un bebé. ¿Y qué Ajá. hacen los bebés? Nada, nomás tumbar Pues cosas y un tratar de agarrar barco. todo, así lo tonto. Y es todo. Y es que hay varios que son así que ni siquiera son juegos, pues son tonterías. Güey. Pero agarras cura, pues. Hay uno de Portal, que tiras las esferas, pues si tocas una y te lleva a la otra, está chido. O sea, ¿qué pedo? Hay un Super Hot que disparas y también, pues te mueves y se mueven los monos. Y si no, pues, también se paralizan ellas. Entonces. También hicieron el Excite Ah, sí, ahí en Excel. Bike. Queda chido. Como se cae al lodo en seco. Se mete bajo tierra. Y también se aventaron un celdito. El Zelda que rompe la. Que nomás anda Que rompiendo rompe la. todo. Está bien, Hasta perro. la espada la rompe. Y ya puedes No, el atacar. otro, digo yo. Es que este sí es como simulando el Zelda 1. Pero hay Ah, otro okay. que es. Que nomás estás en un pueblo y se trata de romper cajas y ollas y todo, pues. Y eso es todo lo que hace, pero se ve chido porque la neta lo dejaron bien bonito, pues, los sprites y todo eso, porque lo hicieron con puros sprites, así me iría bien bonito. Y está así como que un vendedor, pues, el vato que trae como el turbante así, y llega y le rompe las pociones y cambia el sprite, pues, todo enojado. Entonces, eso se trata, pues. Y metieron cucos, entonces. Suena Les pegas y el. divertido. No, se ve bien botana. Está cortito, pero la neta se ve chido. Bueno, Hay pues muchos. Entonces. pues No, ahí, lo que no sé es qué rollo con el demo. Si en el demo puedes descargar más juegos o qué tan limitado está. Lo de sería calar. cuestión de calar. Ahí, pues, si quieren ustedes mismos calar el demo, pues ahí está disponible en la Switch. Demo available. Ok. Otra cosa, Ok. chamán, porque se nos va el tiempo. Noticia rápida: Metroid Dread agotado. Edición especial. Por si lo querían. No, no, no la busqué. Bueno, hablemos del Metroid Dread. Okay. Hablemos de cómo rayos la gente espera que sea un juego que cueste como $30 o $20. ¿Por qué se ve tan feo? Ay, no. No te agüitaron. A ver, espera. Bueno, la cosa aquí es que la gente está diciendo que por ser un juego en 2D, en teoría, porque no es realmente 2D, debería costar menos. En 2.5, ja, in your face. Es prácticamente como si dijeras, hey, quiero que el Smash, como está en 2D, Cierto. cueste $20. O sea, qué rollo con la raza, se pasa de lanza. O sea, es un juego, pues que no lo hicieron de un día para otro. Obviamente tuvo mucha planeación este juego. Como dijiste, 15 años. 15 años. Hace 15 años 15 años in the making. se registró el nombre Dread. Metroid Dread. La gente no está al tanto de eso. La Ustedes todavía gente. no nacían polluelos, entonces. La gente es coda y estúpida. Porque ya tenían planeado este Metroid. Algunos dijeron, Metroid 5, y el 4 se lo brincaron. No, ese es Metroid Prime. Este es Metroid. O sea, estamos hablando. El primero fue el Metroid de NES. El segundo fue el Mario. Mario. El Samus Es un metro de ver. Returns. El Samus Returns que salió en el Game Boy.
Le seguía el Super Metroid de Super Nintendo. Y al parecer, pues yo no. Esto no lo sabía, pero el Metroid Fusion es el 4. Fusion. Que Fusion. salió en Game Boy Advance. Entonces, este es el que le sigue en cuanto a secuela. Es el 5. Entonces, mucha raza no sabe eso. Entonces, algunos toman en cuenta el Metroid Prime como secuelas. Pero creo que el Prime son En precuelas. teoría son precuelas, o sea, por eso es Prime, Ajá. supongo. Entonces son diferentes tiempos. No voy a decir líneas de tiempo porque se supone que sí es el mismo, sí es la misma Samus. Pero es el pasado y este es el futuro, no sé. No sé ahí cómo hay una conexión entre el Prime y los Metroid. Pero sí, la raza anda quejándose del precio, que vaya a ser full price. ¿Cómo va a dar full price un juego de Nintendo recién salido? No manches. Es tal cual un Mario, es tal cual un Zelda, es tal cual un Smash. Yo no voy a decir que no lo merece, yo simplemente me voy a esperar a que baje o agarrarlo. La edición especial sí la comprara a full price, pero pues, no sé si la van a traer para acá para empezar, al parecer no. En Estados Unidos se agotó en Amazon, entonces fue como que al modo, primer día, ¡pum! Entonces, cosa estar cazando, no sé. Aquí no sé en qué tiendas le irán a vender aquí. ¿Quién sabe? Para empezar, entonces. Y ha de ser de preventa, pues a huevo. Entonces es cosa de hablar y checar, porque sí se me antoja con todo lo que trae, se ve muy bueno. Con todo el pack, sí se ve chido. Si no alcanzo esa, me voy a esperar. No traigo apuro por la. Pero sí se ve muy bueno, pues sí lo quiero jugar. Pero ya que baje. Está muy bien. ¿Quieres hablar otra No como cosa? el otro. Oh. Pues de esto no. Imagino que ya No, me está bien refiero a así. que quieras pasarte otra cosa. A ver, ¿qué otra cosita tenía que pudiera entrar? Si quieres Creo que ya. ya. Bueno, nos pasamos al. Bueno, esa era parte del Screw Attack, ahora que me acuerdo. Bueno, la cosa es Está bien. que estamos intentando tener secciones diferentes. Screw Attack. Bueno, secciones diferentes la vamos a llamar como diferentes power-ups o ítems. En el caso de Screw Attack, como Screw es una palabra así como lo arruinaste, la Cruel regaste, ajá. o escuy. Intentamos usarlo, vamos a usarlo para noticias que se nos hagan así como que sí, Gachas, gachos o noticias que nos algo. den para abajo. Entonces, lo tomé en cuenta esto de que como Screw Attack porque la gente está decepcionada porque vaya a costar full price el Metroid cuando realmente pues sí se lo merece. Mira, allá arriba de mi cámara ahí hay campo para poner a lo mejor la sección. Cuando ya después, pues vamos a ir mejorando. Ah, Entonces ya sí. para que esté siempre puesta ya. Muy bien. Pero ahorita lo digo porque me acabo de dar cuenta, pues no puedo. Reitero, la gente es coda y estúpida, no sirve de nada pelear con gente así. Quedan 121 días para Metroid Dread. ¿Qué onda, Álvaro? Así es. Pero el Link's Awakening. A ver. Ese sí se me hace que estaba. Tiene mucho precio. Dame un segundito, Personalmente. Entonces hay gente que si le voy a pagar a todo, pues está bien. A mí sí se me hace. listo, nomás fui a cerrar la puerta porque tenía Links prendido Awakening el sí se me aire hacía y caro se para andaba lo que era. saliendo lo frío. Ok, pues otra notita que tengo aquí, un niño que escribió una Esperad que no carta. estamos en la Scrotec, ¿o no? ¿O ese va a ser el final? Ah, ya, ¿tenías otro para Scrotec? Sí. Ah, bueno, dale. Una que sí está bien Scrotec. Resulta que una compañía productora de videojuegos, no sé. Dame una Bueno, imagen que vamos, poner. se llama Limited Run Video Games o algo así, yo creo que la puedes encontrar. Pero pues vamos a empezar con contexto. Hay una que se llama. Mentira, no, perdón. Se llama Super Rare Games. Esa es. La de Limited Run es la de los buenos. Okay, Super Rare Super Rare Games. Games o no, no. Entonces, empezamos hablando de Limited Run. Entonces, es una compañía que, ok, sacas tu juego indie como independiente, como de una sola persona o lo que sea. Te matas, te esfuerzas, sacas tu juego como puedas,
llega al Switch, llega a otras consolas, lo que sea. Pega, te va bien, excelente, qué bueno, ¿no? Entonces se hace un juego famosillo, de culto, lo que sea. Entonces llega Limited Run y les dice, ¿sabes qué? Tu juego está bien padre. ¿Qué te parece si patrocinamos la producción en física? Y, Simón, está chido. Entonces sacan los juegos y, pero ese ya es como ya tienen cierta fanbase. Está padre, pues si tú jugaste un juego que le tienes cariño, te identificaste o algo, quieres apoyar, entonces sacan el juego, te lo ponen en la página y le ponen el coming soon, así como que estate al pendiente, inscríbete, suscríbete para que te llegue la nota de cuándo ya lo puedes apartar. Tienes una ventana de apartarlos y ya, pum, Simón, se llenan pedidos, sueltan una cantidad y ya. Entonces está chido, o sea, compras tu juego favorito. Obviamente siempre va a haber revendedores assholes que quieran agandallar, pues, para venderlo. Entonces, y hay ciertos juegos que después se van a subir de precio porque, pues, es la naturaleza de ese tipo de juegos. Pero igual está chido porque es una manera de compartir más los juegos que ya están en digital. Está chido, están haciendo una buena chamba, pues, entonces la raza los quiere a ellos. Llega Super Rare y estos locos lo que hacen o lo que dicen: nosotros vamos a sacar este juego. Tú eres un desarrollador indie. Ok, ¿qué te parece si en lugar de sacarlo en digital, nada más lo sacas 100% físico con nosotros, una cantidad limitada? Y de esa manera, como que se crea expectativa, ¿verdad? O sea, según ellos quieren ayudar, pero obviamente es un intento bien asshole de crear, de explotar, de que hay un boom de precio y que se vendan caros, pues. Obviamente quieren sacar esos juegos, agarro unos cuantos para mí, unos cuantos para ti, nos esperamos, se revende. Porque imagínate que salgan nada más 2000 juegos así. No hay otra manera porque no están planeados y dicen, y va a ser la única vez en la que se va a publicar, pues no va a haber después, no va a haber digital, no va a haber nada. Nada más son estos 2000 que vamos a sacar y deja de contar. ¿Qué va a pasar? Todos como perros, van a comprar, revendedores van a comprar 10, 15, no sé, con los que puedan, lo van a guardar, van a estar escasos. Bueno, el caso es que la gente se puso así como locos de que, oye, no mames. Entonces empezó la raza de que tirarles y echarles. Entonces ya que, no, es que no nos habíamos dado cuenta. ¿Cómo te vas a dar cuenta? No, perdón, sí, ahora sí, ya vamos a abrir una ventana para que se aparten ilimitados. Va a haber tantos días como 60 días o algo así de que apártelo en esta ventana, los que se aparten van a salir todos esos y vamos a darle chance y como en 6 meses los vamos a vender en itch.io, se llamaba la página, precisamente la del pack que compramos, que esos son como puros indies, pues. Es como que, no, ya nos dimos cuenta, el error es que no nos hemos dado cuenta y va, va, va. Mamadas, o sea, se nota, pues se nota la intención mal pedo, pues. Entonces se creó un backlash bien así de que no te pase de lanza, pues. Ok, ya mejoró de alguna manera, ya, está bien, se rectificaron, pero de todos modos como que, no mames, no mames, o sea, se te nota las pinches malas intenciones así desde un principio, pues. Así hay mucha raza, abusona. Sí, entonces, esa es la nota asshole de ahora, por eso screw you, Screw screw you, you. pero sí, Screw lo bueno, sí, ya you. Okay. mejoraron lo bueno. Muy bien, ahora queremos pasar a las notas. Hard Container. Vamos a intentar no. ¿Cómo se dice? Alargarlo mucho. Son notitas tranqui. Una. Notas bonitas. Sí, son notas que encuentro así en. O bueno, no notas, más bien noticias que encuentro en Twitter. Entonces, este vato que se llama Please Be Genesis, quién sabe qué, dice que su hijo mandó una carta a Nintendo. No. Bueno, aquí está la carta, de hecho. A ver si se alcanza a ver. ¿Qué? ¿Por qué no me dejan hacerlo más grande? Maldita sea. Aquí está. Ok, dice: querido Nintendo, por favor, hagan un Pokémon no binario. Yo le preguntaba a Sherman que si que era eso. O Y sea, ya. que no sea de dos elementos, pues que sea de dos tipos de ataques. No. No. Y dice:
I also want that because I think it will be cool and so non-binary people will feel more comfortable about it. Love. Y pone su nombre, ¿no? Que está censurado. O sea, que tal vez... También quiero eso porque creo que va a ser genial para la gente que no es binaria. Y va a estar más feliz con ello. Porygon no cuenta como no binaria de ese rol. Bendito. Es que antes... Esa es la cosa. Antes no tenían sexo los Porygon. Empezaron a, nada más... Pues Nidoran. Era así como que... Y de hecho era lo chilo porque era como que... Este Pokémon era el que hicimos la distinción. Era su joya, Nidoran. Macho y hambre, y luego Nidorino, Nidorina, Nidoqueen, Nidoqueen. Y bueno, ahora ya empezaron a meter a todos, pues el. Y lo interesante de esta nota es que sí le respondió a Nintendo. Y dice: gracias por habernos escrito. Perdón por tardarnos en responder. En tu carta nos pides un Pokémon no binario. Y creemos que es una maravillosa idea, así como, o sea, al modo, ¿no? Han de haber visto la cartita con letras de niño chiquito y quisieran así como, ah. Hay muchas variaciones de Pokémon y tendría sentido que tuvieras varias variaciones de géneros también, dice. Queremos que la gente se sienta cómoda jugando a nuestro software, o sea, al Pokémon. Ese yo feedback de la propia forma. Ok, prácticamente dice que lo van a considerar. No sé qué tan cierto sea eso, pero se me hace padre que te responda de todo modo Nintendo. Gracias de nuevo por mandar esta carta. Y te mandamos algunos. Ítems, ahí hubiera querido saber qué la mandó. Bueno, chequé en el Twitter y no vi nada así de que la habrán mandado. Antes podías hacer eso, yo me acuerdo que de morro mandábamos cartas a Estados Unidos o por correo, así de que a la giro de las bicis y a la Vans y oye, que no sé qué, bla, bla, esto, esto, otro, soy fan, lo que sea. Ya teníamos una carta, me acuerdo, así en inglés, que nomás copiábamos, y de que si pudiera mandar algo de promoción o lo que sea, y te mandaban, te llegaba como el medio año de vuelta, ¿no? Pero te llegaban, sí, cálicas y te llegaban cosillas así. Pues... Ahora no, ahora te cobran, vas y a la John Dee, las cachuchas que te regalaban antes, así de que te úsalas para que no haga promoción, ahora te las quieren saltar en mil bolas. Pues como que, bueno, son tiempos más difíciles. Entonces, no, yo así, no, era para promocionales. Me dio risa lo que dijo Mowgli. Y mocos, le cae una demanda al morro. Nintendo siendo Nintendo. Al día siguiente, misteriosamente desaparece el niño, dice Álvaro. Lo convierten en un Pokémon. Mina. Ya no será no, Pokémon, mina, claro. Ahora será Progemon. Progemon. ¿Por qué Progemon? Enviaremos tu solicitud al departamento correspondiente. Aparte, esto no es tanto de Nintendo, ¿no? Debería ser más de, pues, la compañía de Pokémon, ¿no? Según yo, ya están separados de alguna manera. Pues siempre han estado separados. Bueno, Game Freak y ahora Pokémon Company. Sí, Game Freak era antes. Bueno, una pequeña nota ya rápido aquí en la del Heart Container. Bueno, le llamamos a esta sección Heart Container porque son así noticias bonitas, por así decirlo. Bueno, a mí se me hizo bonito que un niño mandara una carta y que le respondieran en todo eso. Este fin de semana, no sé cuánto va a durar, van a ver un especial del Día del Padre del Smash, los espíritus del Smash. Se me hizo padre compartirlo, así como esa imagen que pusieron donde está el papá de Lucas, el de Roy, no entiendo quién es el papá de quién. Sale el Willy, supongo que es como el papá de los robots malos. Es que a lo mejor nunca se le ha visto la cara al... ¿A quién? Al papá del Roy, a lo mejor por eso está así como que... Sale el Donkey. De hecho, cuando vi esto en Twitter, dijeron, ¿Donkey es papá? Ah, bueno, es que ese es Cranky Kong. Que Cranky es el papá de Donkey Kong Jr. Y Donkey Kong Jr. es el papá del Donkey que conocemos ahora. Eso es lo que mucha raza no sabe. Tío de Diddy. No. Ajá. Es... Ajá, el Donkey Kong es tío del Diddy, no es su papá tampoco. Porque hay gente que también piensa, es su hijo. El Bowser, pues su papá. El de NES me da risa, que es el teléfono.
A huevo. Para los que no han jugado Airbound, la única manera que te comunicas con tu papá es por teléfono, entonces prácticamente ese es el personaje del papá. Al final sale. ¿Ya hablaron de la Switch Pro? Sí, ya hablábamos, Álvaro. Un poquito. No hay nada que hablar de la Switch Pro. Prácticamente es. De que no existe. Me arrepiento de no haber conservado mi tarjeta de Club Nintendo que me enviaron con una carta. Ah, pues de niño a veces no sabemos qué tenemos a la mano. Eso los papás son los que deben encargarse de guardarlo. Te lo voy a guardar porque esto es muy importante. Ya, bueno, no cuida nada. Como de Heart Container, eso fue todo para mí. Random Item. Bueno, el Random Item, así le llamamos. Aquí, es como, did you know? Esta es la... Es como para trivias, cosas curiosas o algo así de videojuegos. Pero no tenemos un nombre todavía porque no hemos... aquí nos pueden ayudar también opinando. No... Como ahorita se nos ocurre como que, oh, ¿qué nos nombremos? No sé, hay que poner Random Item por ahorita como placeholder. Pero qué ítem pudiera quedar como para cosas, un ítem precisamente que esté medio loco o algo así, que no sepas qué toca. Ítem o power up, cualquiera de las dos cosas. Ajá, que no sepas realmente qué es lo que... el martillo del Game & Watch. Bueno, esta curiosidad es de que en el Mario World cuando te matan, te salía una areola en la cabecita. ¿Cómo se dice? ¿Areola? No quiero decirle... Halo. Y en el Super Paper Mario que salió para Wii, creo que mucha gente no le tocó ese juego. Era como un Paper Mario, pero no era RPG, era más de caerle encima... De pelear normal, ¿no? Como pelea el Mario, de caerles encima a los enemigos. Al parecer cuando te matan, te ibas al infierno. Entonces la nota dice, eso quiere decir que de 1990 a 2007 Mario hizo algo que, un pecado que hizo que ahora en el infierno. Es una trivia muy, muy, muy X. Me dio risa y la quise mencionar. Yes. ¿Tienes alguna otra trivia o algo así, Sherman? Si no, para pasarnos a lo que sigue. Pues no planeada, pero... Hay muchas ahí. No, o sea, si tienes ahorita, pues todavía tenemos muchas cosas de qué hablar. Hay un chorro. Pudiera sacar una así de la nada. Como el primer nombre de Mario. A ver. ¿Mario? ¿Cuál okay. es el primer nombre de Mario? ¿Cómo se llamaba antes? Sherman no se refiere al nombre Mario. Se refiere en el primer juego de Mario. Antes. Ajá, la primera vez que salió Mario. No, antes, el primer nombre, cuando se creó Mario, ¿cuál fue su primer nombre? Antes de que le quedara el nombre de Mario. Esclavizaría Chis. Pero se fue al infierno. Juega Fatal sí, Frame, yo te ayudo. Dicen. Ah, lo mata. Ya. A ver, nadie Fatal sabe Frame. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Cómpramelo. Jumpman. Yo también pensé que era Jumpman, Daniel. Antes de Jumpman. Hay otro. Es que así de viejo está Sherman. Él estuvo sí. en el bautizo. ¿Y sí. de dónde se sacó el nombre de Mario? Guarino. Ese es el más conocido, yo creo. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale el nombre de Mario? ¿Cuál es, pues? Yo creo que nadie sabe. No, vas a ver. Se llamaba Ozan. Popeye. Era la idea, ¿no? Hubiera utilizado Popeye, pero imagínate que en lugar de haber creado a Mario hubieran usado Popeye, ¿dónde? Benito Juárez. Imagínate lo diferente que fuera el mundo. O sea, sí. si hubiera sido, o sea, si hubiera cambiado el mundo de una manera. Pues era era la idea original de Miyamoto, ¿no? Sí. Que quería que fuera Popeye. Pero no le vendieron los derechos, no se los pasaron y pues ya valió. Se llama Ozan, que quieres. Ozan. Una traducción así medio burda, es como señor. Awesome. Algo así. Yes. Bueno, esta sección le vamos a llamar Extra Life porque no sabemos cómo llamarle. Yo más que nada quiero hacerle ruido a esta artista que se ha puesto a dibujar a Mario, a la película de Mario, la horrible película de Mario. Qué horrible. Se puso a hacer dibujos como si fuera una especie de Roger Rabbit. Así como... como humanos con caricaturas, ¿no? Entonces, esta es la portada que hizo.
Bueno, el shout-out para la chava se llama Rachael, perdón, Moseri. Rachel. Rachel Moseri, sí. Entonces, ha hecho unos dibujos bien padres, así como poner al lado, así como si fuera Roger Rabbit, ¿no? Que está el Mario y Luigi así de, a un lado de los actores. Y se me hizo padre. Su estilo de arte está muy chido. Bueno, este no es de Está eso perro, mismo. va a ser así. Pero, a ver. Tiene aquí. Est Y estas son escenas se de. Estas son escenas dice del. Mario y esa pinche traen ganas. ¿De verdad? Sí. Ahí está el Bowser con el Bowser. Ese Bowser se me hace que se ve chido. Está perro. Y aquí el Mario bailando con. Esta señora gordita se supone que se llama como el pez grandote que te traga en el Mario 3. Por eso le La pusieron Big así el Berta. pez. Verte, Ander. Perdón, no me acuerdo cómo se llama. Y bueno. Y por último en esta sección de curiosidad. No, ¿qué era? Extra Life. Extra Life era el shoutout. Miren este porta cargador de Mega Man. Es hermoso, lo amo. Carga, o sea, lo recarga, pues le pone pila. Pues ahí dice USB Charging Cable. Como que tiene una entrada en algún lugar para cargar cosas. No sé. Está chido. Entonces yo creo que sí. Tengo años sin Acá ver me esa compré un película. Sí. PlayStation nomás para tener. Ya sé. Si es tan mala como la recuerdo. ¿Sabes qué, Rodolfo? Tengo que volver a ver esa película yo también. Sé que no es buena, pero no sé si es tan mala como lo recuerdo. Yo nunca la he visto, entonces no No, sé. no hay criterio. O sea, hay que verla. Ok. Sí, Debe ser de esas películas que son tan malas que son buenas. Yo probablemente. creo. Yo Yo creo que por ahí va creo la que cosa. tiene otro tipo de visión el director y nadie lo entendió. Y. Es que tuvo muchos problemas. De hecho, se pudiera hacer un tema completo de qué pedo con esa película, cómo estuvo la producción, entonces los actores. El Mario se la pasaba borracho, el actor, pues, de lo Ah, sí. aburrido que estaba. Así de que esta madre nomás, no tantos cambios que hubo, reescribía, no, no sabía ni por dónde agarrar, pues se va a ya bien harto, pues se la pasaba tomando. Así que. Para librarla nomás. Bueno, pasemos a los trailers que revelaron esta semana. Uno de ellos es el juego que va a salir de Pokémon. Se llama Pokémon Unite. De esa sección ni nombre tenemos. Le pusimos No, ni Vision sabemos. Scan, pero no sabemos cómo ponerle esta sección. Es donde vamos a Ajá. ver trailers nuevos y vamos a hablar de ellos. Se nos ocurre el nombre de un ítem o power up que te aumente la visión o como para ver más o ver de cerca o algo así, o algo por el estilo. Que sirva para eso. Entonces, si pueden aportar, Si se nos aprecia. pueden ayudar, como qué ítem se les ocurre. Pokémon LOL, así es. Pokelol. Poké LOL. A ver, estoy haciendo un poquito más grande la pantalla. Yo no he visto este Lo creo. trailer, para ser honesto. Entonces, vamos a Yo checarlo sí. rapidín. Ah, lo único que sé es que es como un League of Legends de Pokémon. A ver, ya le di play. Nintendificado. Pues sí, se me antoja calarlo, ¿eh? ¿Quién sabe qué tan bien estarán los controles en Switch o no sé? O... ¿Qué pasó Porque ahí? casi te... ¿Desvolucionaron? ¿Cómo se dice? De evolucionar. Devolucionaron. Qué bonito Snorlax. Pequeño dato, Snorlax es mi Pokémon favorito. Porque te pareces, Sí, me parecía más antes. ¿eh? Ah, por eso mi Pokémon favorito es Mewtwo. Ay, Ah, se me hace un chill diseño. ah, sí, está chido. Siempre se me hace Lo bien. puedo verlo. ¡Cá, tu Y pobre luego pajarito! porque también está en paz. Se lo va a comer. Sí, pásalo. Lucario, el falso Mewtwo. Metió una canasta. Sí, como que de eso trata. No tres canastas ¿Para iguales y cuándo no sé. stream de esto? Pues no sé mucho del juego. ¿Va a ser gratis? ¿O Creo que cómo sí. va a ser?
Pues este tipo de juegos generalmente son, no creo que haya de pagar. ¿Va a ser pay to win? De los... Se me fue la imaginación. El estilo, creo. Eye of Truth. Yo ya lo había pensado, fíjate. Eye of Truth, oye, de verdad. Es que sí lo había pensado, pero se me hace como... No es como que aumenta o como que enfoca en algo, sino es más como que revela. Ese se me, cuando lo pensé, pero como andamos a la carrera, se me figuró más para el que estabas diciendo de, para hablar sobre juegos que a lo mejor nadie conoce y cosas así. Ya. Pero como estamos ya en los minutos finales de que, vamos a empezar esto, por eso no. Pero se me hace que tuviera caray. Fíjate que visualmente se ve padre el juego. Este es de LOL. Hasta me atrevo a decir que se ve mejor que los Pokémon. Es un MOBA. MOBA, eso es. MOBA. Switch en julio. Y en móviles va a salir. Oh, qué interesante. ¿Tendrá crossplay? Ya habían dicho lo de los móviles, eso ya desde hace mucho. Me pregunto si tendrá crossplay. Bueno, sí va a tener. Sí, ¿no? Debería. Tiene que, no creo que. Pues bueno, este juego lo porque de eso se trata estos juegos, pues es multiplayer, el core así, y si Nintendo lo va a sacar ahí. ¡Ey, Cyber Games! Gracias por el follow, es el Oda, ¿no? Ah, por fin andaba ahí. No empiezo, ya son las 3 y no empiezo. Y sí, apenas va. Sí, tendrá crossplay. ¿Qué opina Raza de este juego? ¿Que creen que lo van a jugar? ¿Lo jugamos en Weapless Plays? ¿O en Charmant Plays? Los puritanos Plays van a decir que está bien zar. Los puritanos, embargo, los puritanos quieren el Pokémon Snap, que es una cochinada. A ver, ¿los puritanos de Pokémon o de League of Legends? De Pokémon. Bueno, eso también está muy dividido, porque ahí está... O eres League, o eres Dota, o eres... porque siempre hay pleito, pues siempre hay choque ahí, no sé por qué tampoco, pero bueno, punto. Daniel dice guácala, y él es fan de Pokémon, entonces... Te estoy diciendo... No. Dice Álvaro, como mínimo lo instalaré a ver si me atrapa. Yo pienso más o menos por ahí también. Debe estar curado, creo. Sí. Y si juegas con amigos, pues todavía. Sí, huevo. ¿Qué más tenía? No me se me antoja más. ¿Qué Pokémon es? ¿Qué es? Vas caminando. Ajá. Te aparece un mono random. Ajá. Y eliges entre 4 opciones. ¿Qué le haces? Bueno, no sé con cuántos ataques inicias. ¿Con 2? Y a veces uno no sirve, entonces nomás como pícale la ahí. Atácale, baja sangre. Pícale la otra vez. Sherman, ¿acaso estás cuestionando los grandes diseños de Pokémon? Pícale la otra vez. How dare you? Ya le bajé suficiente. Tírale la Pokémon. Daniel dice que no le gusta LOL. Esperar. Ah, ok, cayó. Ok, ya tengo otro Pokémon. A mí nomás. Dice Oda, bueno, Cyber Games, dice el Snap nuevo sí es una cochinada. ¿Lo jugaste o nomás crees que es una cochinada? ¿Quién es? El Oda sí lo jugó. Ajá. Sí, él es el que. Sí lo jugó. Ya dijo, yo le dije, ahí lo voy a comprar porque mi morri y yo lo jugamos mucho cuando éramos novios y estaba bien chido, me gustaba. No es la misma, le dije, era la novedad, pues era. Es que era algo. Es lo que la raza no entendí. El Pokémon Snap de aquel entonces era una novedad, era algo nunca antes visto. Uh-huh. Es ver Pokémon por primera vez así como que en 3D, en su ambiente natural. Es como que, tu madre está bien perro. Ya, güey, un Magikarp lo evoluciona, sale el Gyarados de la nada. Está bien perro. Ahorita hay miles de juegos ya que ves animalitos en ambiente natural interactuando de manera más interesante que el Pokémon. No, ya no está eso. Y luego aparte no supieron hacerlo. ¿Cómo le metemos más replay value? Pasando como 1000 veces el mismo stage. Te pedimos que tomes más fotos. Ah, ya le tomaste una foto así parado. Tomé una foto comiendo manzana. Porque no hay de otra. Todos. Una foto parada. Una foto comiendo manzana. Una foto bailando. Una foto bailando. Una foto brillando. Entonces son esas cosas. Ah, ok, ya juntaste suficientes. Ya puedes avanzar. Luego tienes que cambiar de que si es de mañana, si es de día, si es de noche, te piden ciertos objetivos y no sabes si es en la mañana, si es en la tarde, si es en la noche. No hay manera de traquearte. No, está raro. Y ya no sientes eso, pues, de que la novedad de... Precisamente, pues, la novedad aquí era la nostalgia. Como que te lo trae porque, te recuerda lo que jugaste. Para unos niños lo entiendo, que a lo mejor nunca han visto algo así. Está bien, que crecí. Apenas son nuevos en el mundo Pokémon, pero...
Lo Son dice de el los que le fan puede dejar como número mal. uno de Pokémon Go. Dice: el nodo Snap tiene un zoom permanente. Se ve de muy cerca siempre. Y también es más oscuro. Ya. Yeah. No, no sé, yo no, la neta no. No, ah, no pues, le vi ni yo lo jugué. Bueno, eso fue Pokémon Unite. Estemos atentos a ver qué onda con ese juego. Ahorita, en este fin de semana, salió un nuevo tema para el Tetris 99. Del, ¿cómo se llama? Mitopia. Ahí por si les interesa. Mitopia. Mitopia. Como prefieran decirlo. Mitopia. Se dice Mitopia. Y bueno, ahí pues yo también tengo que desbloquearlo. Recuerden que para desbloquearlo tienes que hacer 100 puntos. Y pues ya te lo quedas para siempre. Está bonito el tema. ¿Ese juego te interesa, de hecho, el Mitopia? Sí, pero no a precio completo. Es que yo sí juego los de 3DS, los juegos de Miis, yo también perro súper entretenido. Entonces, yo sí soy de los que sí he disfrutado juegos de Miis. Hay gente que, ay, cochinada de Miis, pero eso estaba bien perro. Era de... Pero es que tenía algo especial el 3DS, pues eso de salir y recolectar gente que te visitaba y los pasabas y los usabas a los Miis de la raza en los juegos, te ayudaban para progresar. Ajá. Eso era algo bien chido, es algo que hubieran metido al Switch, aunque no mucha gente lo saca, pero está bien perro, de perdida que tus amigos, entre más amigos hicieras algo pues, o cuando juegues con tus amigos online que te visitaran, no sé, algo pudieran haber hecho que hubiera estado bien padre, pero se quedó corto. Y en el 3DS había mucho que hacer, pues, y empezaron como 4 juegos o 2 juegos, creo que eran 2 juegos, y el colecciona uno que te pasan como, hay como unos álbums que llenas, que son como stickers que vas llenando, como piezas de rompecabezas, y si lo llenas puedes ver la imagen en 3D así como un movimiento y la miras diferente a ángulos y está bien perro. Entonces te vas topando con la raza y de las que él tiene, ok, agarro una de las que él tiene. Y el que sigue, ah, tú tienes esta, ah, esta me falta, la agarro. Entonces está bien chilo eso, pues. Siempre había algo que hacer, pues, cuando te topabas raza y aparte utilizabas a los Miis en cada uno de los juegos, pues. Está bien padre, yo lo disfruté mucho. A mí Mowgli me ha dicho que este Mitopia está chido. Yo le digo que no hay algo que me haga querer comprarlo, menos full price. Pero sí se ve divertido. O sea, se ve cura cuando que los monstruos tengan caras de otras cosas. Y eso. Es que es el enfoque del juego. Precisamente le trae ese espíritu del juego de 3DS, que son como muy cotorros, pues. Es muy, muy gag, muy. Salen con muchas babosadas, pues, en los otros juegos también, y las expresiones y todo ese rollo, pues. Hey. Sí, ma. Bueno, este fondo para Tetris 99 va a estar del 18, desde ayer, y termina el 21, el lunes, a las si 2. Es que apúrenle, raza. Apúrenle. ¿Y el Switch Pro para cuándo? Otra. Mañana. Mañana. Ya para mañana sale, ya. Mañana, apúrale, porque va a ser el único día. Si no lo compras mañana... Ya no lo alcanzaste, güey. ¡Ey! Salió una nueva temporada para Ninjala, el juego que todos están hablando. No sé quién de aquí sigue jugando Ninjala. Nosotros ya lo dejamos de jugar hace rato. Yo sí me entretenía, güey. Sí me entretenía, pero luego es bien difícil encontrar ahora con quién pelear. ¿A poco sí? Sí. ¿Ira traen moto, municiclos ahora? Ahora tienen... Motito, monociclo, no, ¿cómo decirlo? ¿Cómo le llamo? Monomotos. Uniciclos. Traen un estilacho. Traen un estilacho azteca ahora. Ok. Uniracers. Y ahí sale el. ¿Cómo se llaman los? ¡Ay! Se me fue el nombre de los Minions. O sea, yo pensé que estabas buscando el nombre de no, Minions. No, no, la no, no. O sea, que parecen Minions. Parece que... Que esté viendo la nube, sí. Entonces es más egipcio, sí. Ajá. Los robototes esos. Los drones. También cumplió... hoy no sale, mañana sí. ¿Qué cosa, Álvaro? ¿La temporada? El Switch Pro. Ah, ok. Y bueno, muy bonito el trailer y todo, pero ¿dónde está el gameplay? Pues debe ser el mismo prácticamente, yo creo.
Y también cumplió un año el Ninjala. La verdad se me hace curioso que todavía. Ya hace un año la bestia. Sí, qué rápido pasó el tiempo, ¿no? Es que fue así como que te vas a dormir y despertaste, no, la pandemia, ¿no? Ándale. Se fue el tiempo en seco, así, ¿no? Todo bien monótono, mucho lo mismo, pues no hay como que check, no hubo como que checkpoints así que te hicieran como, no sé, recordar algo especial así de, para dividir el año, ¿no? Fue un solo día así, put. Pues dice que si te conectas al Ninjala vas a conseguir 100 halas gratis en el evento que empieza 17 de junio. Ups, empezó el jueves. Bueno, está instalado, mínimo para agarrar feria. No, no es un remake el Metroid nuevo. ¿Quién dijo? Es. Está preguntando el Oda. Está, No, pues. Metroid es un remake para nada. Al contrario, es una secuela de los. No existe gameplay a un Simón. trailer de un juego competitivo, Es el supongo. Metroid 5. Nueva ropa que te saldrá carísima, ya sé. Ese es el problema con Ninjala, fue muy codicioso. Así que. Por más que jugaras, era bien difícil conseguir algo. Tendrías que jugar un chorro, un chorro. Pero pues así son. Es que el que era por tier, pues era como que quiero esto, pero pues tienes que avanzar un chorro para poder llegar a lo que te interesaba. Pues en lugar de que, ok, pues de perdido eliges, voy a jugar esto, ¿eh? ¿Qué juegos les Elijo gustaría esto, ver de pues. Nintendo o cualquier otra compañía? Yo quisiera. Tengo muchas ganas de jugar un F-Zero. De hecho, jugué al del 64 y estaba bien feliz, así como. Ay, hace tanto. Y pues ahí viene el El de Mario GameCube era el que Golf. estaba bien perro. ¿El de qué? El de GameCube, según yo, estaba bien perro. O sea, como Ah, que sí. la raza le gustó un Se chorro. ve bien chido. Yo lo tengo ahí. A ver cuándo lo tomo. Ese juego tiene historia. O sea, tiene un modo así historia y si vienen cortos animados y toda la cosa. Está chido. A ver Sí, me cuándo lo acuerdo tomo. haber visto. Bueno, esta semana entre los trailers también salió el DLC de Hyrule Warriors, Age of Calamity. Mowgli dice que no le gustó. ¿Qué juego hubiera gustado? ¿Mario RPG 2? ¡Guay! Ingat. ¿Cumple? Lo único que veo es que le dieron armitas a Link y que puedes usar al guardián. Por lo menos Los chacos. el pase 1. Los chacos, El nunchakus. guardián debe estar botana. Se me hace que va a ser un desmadre. Es un guardián acá full, pues así. Va a ser un Aún así desmadre. cuesta que $400. Pues igual que el del Zelda, del Breath of the Wild. Los F-Zero me marean, dice Oda. Pues ahí, pues cada quien, la Pues. verdad. Porque no es un Ragnarok Online, ¿verdad? Por eso te marea. Te voy a jugar otra cosa. Pues sí, dice nuevo challenge. Nuevo challenge, enemies. Pues sí, el guardián es el único nuevo personaje, entre comillas. El arma Flail, así se llama, parece Flail. Por Link, Master Cycle por Zelda. Ok, Sí, la Link. motito para Zelda. Y dificultad apocalíptica a la bestia. Entonces a jugaré yo. ¿Ves? Es lo que te digo. Mejor me espero que salga todo para no jugarlo dos veces. Mejor me espero que salga todo el DLC y ya lo juego con todo de un. Dice, o comprado el pase, pues ahí. No. Hay dinero de por medio. El único juego que espero es King of Fighters 15. Y el juego que deseo es un nuevo Marvel de peleas 3 contra 3, dice Oda. Hasta a mí se me antoja, fíjate, el KOF 15, se ve bien chido. Porque si he estado siguiendo los personajes que van saliendo, es como que la nostalgia también mucho, ¿no? Pero la verdad sí se ven padre. Es como que para jugar con compu unas ratillas, pudiese ser. Yo lo único que esperaba era una secuela de Donkey Kong 64. Pero Metroid Dread me dejó más satisfecho. Pues es que sí, o sea, se mira mi perro el Dredd, o sea, y yo no soy fan de los Metroid, pues, pero yo lo vi así. Sí, soy perro, o sea, está chido, se ve chido. Y Bueno. más como que han refinado más las mecánicas ya de Samus, pues que sacaron el Return, el remake, y se mira bien perro, como que deben haber aprendido mucho de ese, pues. Y en este lo han de haber refinado todavía más, entonces. Sí, sí se antoja. Bueno,
Hemos estado hablando mucho de puras cosas de Nintendo. Este jueguito, bueno, no Aquí sé no se me dice. si se te ocurrió otro trailer o tenías otro trailer tú, Sherman. Ah, no, así Ok. no pensé, pero ya, pero tengo la lista para las ofertas. Okay. Ya se vienen las ofertas. Este es otra sección. Primero Tin quiero mostrar este juego que descubrí en Twitter. Le pusimos Invisible Cape porque son a la sección esta. Porque le digo a Sherman que se me hace que a veces publican juegos personas indies y que nadie los pela hasta que ya se vuelven algo grande. Este jueguillo se me hizo que sea bien bonito. Voy a poner el trailer para que lo chequen. voy a hacer Lens of Truth, Se o no llama. sé. Es que es un juego así como 2D, 3D. No sé, el arte se me hizo bien padre. Y se ve así como que muy a lo plataformero Mega Man Mario. De hecho, tiene mucho el feeling de Mega Man los enemigos. No sé si lo estás viendo. Este juego se llama Rock and Roll. Se me hace muy padre el estilo. Se ve bonito. Sí, se ve como que el diseño muy inspirado en Ajá. Mega Man hasta cierto punto. Lo Coming vi. soon. Creo que va a salir en Steam. Ahí está, Steam. Y por si quieren seguir a los que están haciendo este juego, se llaman Clysula. No creo que no se va a alcanzar a ver el Twitter. Dale, pícale al control y al más para que se arrime. Hey, ya le hice. Aún así se ve muy chica. Bueno, Nice. igual si ponen en Twitter el nombre del juego, ahí lo van a encontrar por si quieren saber qué día sale, cuánto va a costar, etcétera, etcétera. Yo ya le di el follow en el. No en el Twitter, en Steam. En mi Y te wishlist, más dice, bien. lástima que empezamos este podcast tarde, porque si no hubiéramos hablado de lo de el paquete de 1020 juegos por $5 Ah, pues vamos a las que ofertas. salió. Ahí hubiera sido, eso hubiera entrado ahí así como que. A ver, tú empieza con las ofertas. Esta sección de momento la vamos a llamar Superstar, la estrellita. Entonces, empieza Sherman. Las ofertas que hay en el mundo de los videojuegos ahorita. Para quienes vean que puro Nintendo, ahorita en Epic Games está de gratis. ¿Ya habían quitado? Sí, ya quitaron el Nitro. Está de gratis Overcooked. ¿Y cuál es el otro? No me acuerdo cómo se llama el otro. El Hell is Other Demons se llama. Ajá. Aquí Entonces, tengo. para que chequen, para empezar en Epic Games, entonces está ese gratis. Y la siguiente. Están por semana, por quincena, por semana, ¿verdad? Ya Para el se me hace que por 24 de semana. junio va a estar el Sonic Mania. Y este. De los mejorcitos Sonic que han salido últimamente. Ajá, Que y el vale. Horizon Chase Turbo, ese sí no tengo idea de qué juego es. Entonces, para que estén al pendiente, porque son gratis, saquen cuenta, pues estén checando eso. Pues yo creo que si no se si hacemos esto algo regular, pues vamos a estar avisando, pero pues igual, saquen cuenta, que les avise la app, no vaya haciendo. El Entonces. juego que ahorita están viendo es el Hell. Está bien difícil. Hell is Other Demons. Se ve. ¿Cómo se le dice? Caótico. Se ve chido. Es un estilo muy. Muy interesante, los colores así como con mucho contraste, no sé. Es de Game Boy. Muy saturados. Ándale. Ay, Tiene háganse un estilo muy a la retro de Game Boy. con él. Y pues, ¿qué puedo decirles del Overcooked? Ya lo conocen casi todos. Puse este porque este casi no lo conoce. El Overcooked 2, por cierto, en la noche vamos a jugar en Weapless Place por si quieren echarse la vuelta. Iba a jugar Charmander, pero dice que no le jaló. Ja. ¿Dónde esas cosas raras que simplemente no, como que te cargan, pues no parecen y no parece nada, así que, no sé, Bueno, vamos entonces. a decir esta oferta que dice Daniel. Está el. ¿Cómo se llama? El Contra Collection, El 99 Contra pesos en la eShop. Collection. Ey. ¿Por qué Y quedó tan chiquito esto? en la eShop brasileña 84. Ese es un
Truco. Eso sí lo podemos compartir, yo creo. Es algo que a lo mejor no muchos saben, pero pues varían los precios dependiendo de la región, ¿no? Entonces, hay veces que, no sé, están más baratos en otros lados que aquí. Entonces, pueden cambiarlo ustedes a su cuenta la región. Por ejemplo, precisamente aquí entras y le cambias el lugar de México, le dices, soy de Brasil, entonces te van a aparecer los precios de Brasil. Ojo, si ya tienes crédito, creo que no te sirven, no sé si las monedas y eso te las quiten, pero creo que el crédito sí. Si ya tienes lana ahí de que crédito, creo que sí te la quitan, no, no sé cómo se maneja ya. En las consolas anteriores sí lo manejaban. En esta no sé. No he hecho esas trácalas del Daniel, pero por si quieren. Si quieren checar, pues porque a veces en Estados Unidos, en Australia, creo que varían también los precios. Entonces, o hay juegos que no puedes conseguir aquí, nada más en otras regiones. Entonces también la cambias y te lo compras allá. O lo del Nintendo Online. Si quieres, hay juegos, en Japón sacan juegos diferentes, entonces también puedes cambiar la región y jugarlos allá. Pero tienes que tener online de Japón, pues también tienes que tener contratado con la otra cuenta. Entonces, A ver, una por otras. Oda dice que Titan Soul está en Steam gratis, pero yo lo estoy viendo a 150 pesos, entonces no sé qué onda, Cybergames. ¿Qué? No son. Dice Titan Soul está gratis en Steam, pero yo no. No me aparece ese comentario aquí, fíjate. Ah, no. Está arribita. En el stream, ¿no? En el stream, ¿no? Ah, ok. Yo viendo abajo. Titan Soul es gratis en Steam. Ah, muy bien. Buena oferta, chéquenlo. Pero pues lo estoy buscando y parece que no. O tal vez ya A lo acabó mejor la ya. de este. A lo mejor ya no. Ah, pues ya no está gratis. Dice Cierto. Daniel, si tienes crédito, no lo hagas, las monedas te las respeta. ¿Qué otras ofertas hay? Como que no lo hagas, si tienes crédito, no lo hagas. No hagas qué. En Steam, no sé. Las monedas te las respete. En Steam está al 90%. Bueno, parece que el 90% es lo máximo que puedes encontrar. Juegos austriacos. Que La de se la. me hizo bien curioso porque me puse a ver juegos austriacos y no vi ni uno que me interesara. ¿O que conocieras? O que reconociera, así es. Pero pues traen ahí un ofertón. No sé. Me gustaría decirles. Hace rato vi un. Pero ahí están. No, Chéquenlo si es que quieren. sí había visto una lista, pero se me perdió. De los juegos que estaban en oferta. La vida. Está como la de 2024. Yo sí aproveché. ¿Y tú también? La debía haber comp. No, ¿cómo se dice? Copiado el link de los juegos que estaban en oferta. En fin. Y sí, pues ese pack todavía está disponible, Charmo. No, ya no. Es que Vulpa era para lo de la. Una guerra, ¿no? De por allá para apoyar. Hacen eso seguido, ahí en itch. Punto. Bueno, seguido. Cuando hay alguna causa, así como que alguien, no sé, propone de que, hey, raza, ¿qué onda? Aporten juegos, armamos un bundle así de que. Pues barato, nomás para juntar feria para esto. Y creo que no llegaron a la meta, pero sí juntó un buen de feria. Se juntó como el 80%. O sea, sí fueron Pregunta siempre varios milloncitos. Rodolfo que si hemos escuchado reseñas de Phoenix Rising. Yo no. ¿Tú, Charo? ¿Cuál es ese? ¿El de Uso? ¿El Breath of the Wild de Uso? ¿Sí, verdad? Phoenix Rising, no. No me acuerdo qué juego es. Sí, según yo es ese, ¿no? Sí salió en el E3, ¿no? Ese sí me acuerdo haberlo visto. No, no he visto Es que dije reseñas. yo. Se ve padre, parece una especie de Kid Icarus. Pues yo lo que he visto, que en opinión la raza, que sí está bien. Y cuando he visto así precisamente que sí está en oferta, como que, ok, aprovecha. Si ya jugaste el Zelda, como que es una opción más y está bien, pues. Y tiene un humor un poquito diferente, pero que según sí está entretenido. No lo he jugado, no puedo. Pero la opinión general es positiva, pues. Y a cada rato Pero lo ponen en oferta. también dijiste, Sherman, que habían como que 1700 juegos en ofertas en la eShop. Ah, en la eShop, en el Switch ahorita hay más de casi 1800 juegos en oferta, así como que E3, Nintendo, ¡pum! ¿Algún juego interesante 1770 o que. algo así. ¿Algún juego interesante que hayas visto? De sobra. A ver, platícanos.
Pues armé, es que entré así nomás a mí, para agarrar unos cuantos de los que se ven interesantes. A lo mejor algunos no los conozco así de lleno, pero he visto por ahí como que tienen buenos reviews o algo y está buena la oferta. Entonces, pues empecemos por Potion Party. Ese es de los que más agregué más recientemente a la lista. Es como un tipo Overcooked donde Ocean haces Party. pociones. Ajá, Potion Party. Y se ve bien bonito el arte. Es como pixel. Y llegan y hacen como que hey, eres como un alquimista o algo así, de que te piden una poción color rojo. Ok, tienes las cosas y tratas de hacerlo en caliente. Ya te la entregas y luego, de que tengo material para hacer esto, voy haciendo una poción azul. A lo mejor al rato llegan por una. Y la hago acá. Y creo que se echan a perder. Entonces tienes como que medio jugar con ese asunto, pues de que Ocean puede que te den Panic, una. uno o dos. Party, party, party. Ah, party. Party, ¿Y party. cuánto cuesta? ¿A cuánto está? Ahorita está en 144 pesos, tiene el 35% de descuento. Entonces, Pues sí, es pues sí, cierto, descuento se ve muy decente. estilo, muy estilo hecho del Overcooked. Ahí ya puse un trailer. Desconozco si sea multiplayer, la verdad. Eso sí, se las debo, no chequeé. Porque yo, de hecho, si me interesa desde que se juegue uno ya con eso, se ve bonito. Ese Potion Party, lo único que feo que tiene es la imagen del juego en el menú del Switch. Ah, sí, así como que qué pedo te quedas. O sea, esa es la cosa, como que la portada del libro. No lo juzgo, pero a la vez es muy difícil Hola, no pan de juzgar un piña, libro ¿cómo por su portada. estás? Pan de Dice. piña. Ah, ok, dice Rodolfo que cada rato lo ve a 700, 800 pesos el Phoenix. Sí, cada rato. Sí, es de Ubisoft, ¿verdad? Porque Ubisoft pone ofertas de cada rato en Machine. El Mario en Rabbids, todavía está De hecho, lo barato, están ¿no? oferta. Sí, de esta oferta. Creo que estaba como en 300,300 ¿no? pesos, una nada así, ajá, 300 y feriecillas. Con todo y Con todo y el DLCs. DLC, todo bien, perro. Sí, o sea, vale mucho la pena. Yo sí lo compraría, pero ahorita no puedo gastar. Ando muy De todos modos, acá gastado. rato lo ponen, pues, pero si es. Si ya vieron y les interesó el 2, pues lleguen al 1, ¿no? Entonces, de una vez, aprovechen el. Esa es la cosa. Yo lo compré y no lo he jugado y ahí está, pero si es de los que valen la pena, incluso lo tengo también en físico. Lo compré en digital y ahora lo tengo en físico. Porque colección. Dice pan de piña, no sabía que debíamos ponernos traje. No te preocupes, estamos medio formalones. Pues Más bueno, común. yo creo que son todas las ofertas. Ah, no, ¿dijiste más juegos? Hay un chorro, o sea, pero hablando pues. The Longing, el juego ese que anunciaron en el direct, no en el pasado, en el antepasado, ese que es como en tiempo real, que tienes que esperar que reviva un dios o un demonio o algo así, que nomás ¿Cómo se escribe? hay un reloj, si ¿sí se acuerdan? ¿Eh? The Longing. The Longing. Ajá. Que se ve un monillo negro así como que está solo, como de que ¿qué hago? ¿Qué hay para hacer? Y hay un reloj que está bajando y no sé cuánto tiempo es, 400 días o algo así, le esperan, no sé. Entonces, tiene el 20% ahorita. No sé si quieren esperar más porque todavía está en 263 pesos. Entonces. A la otra antes de empezar, te voy a pedir que me digas los juegos que vas a decir para poner así el trailercito mientras. All right, muy bien. Mientras damos la noticia. Nada más para que esté ahí en el fondo viéndose de qué juego estamos hablando. Pues te los voy pasando. ¿Cuál es el pedo? Pues órale. A ver si era. Bueno, ese juego que se ve es el de Longing. Otra vez dijo Rodolfo que están dando dinero. Qué chafa, yo me voy. Kino va a pagar. ¿Va a pagar Kino? ¿Qué va a hacer? ¿Los juegos? No sé. A mí ya que quieren que juegue. ¿Cuál juego me dijeron? El Fatal Frame. Encantado. Píchenmelo, yo sé. Yo sí no le tengo miedo a esos juegos. Simplemente no me gustan porque no sé, los de no soy muy de acuerdo en miedo porque se me hacen medio chafas, pero ¿Cuál por eso, dijiste? ¿El no porque me Fatal Frame? engañen. Ah, que es que me dijo, no me acuerdo quién dijo ahorita, ay, Sherman, juega el Fatal Frame. Y yo, pues, Simo, cómpramelo. Okay, este de Longing, ¿qué oferta estaba? ¿Cuánto estaba? Está ahorita en 263 pesos. Bueno, no voy a decir los centavos, aunque sea 99, porque, ay, qué huevo. Sí, está bien. Tiene el 20%. Entonces, todavía es nuevo, pues, o sea, está bien para ser nuevo el 20%. Entonces,
Ya Y ahora que puse estamos viendo. el de Spectrum Retreat. Ah, el Spectrum Retreat. Ese juego no sé bien qué rollo. Es como, parece como un puzzle, como que estás en un hotel, algo así, y todo cambia, las físicas, está medio raro. Por eso me llama la atención. Y ahorita pues tiene el 50%. Está en 126 pesos. Y Sherman, este como amigo de que. móvil y él los piches, Eso es lo que falta, Molly, dice. compa. ¿Dónde está Molly? No ha hablado. Se durmió. No sé. ¿No iba a andar en clases o algo así? ¿Quién fue el que dijo que iba a andar en? Ahorita estaba viendo unos videos sobre programación cuántica. ¿What? Ah, bueno. Suena muy difícil. Oh, sí. De esto íbamos a hablar ahorita. De eso íbamos a hablar de física, que agujeros negros y todo este tipo de Pues cosas. se ve Y de bonito el Moore juego ese, pero pues igual, quién sabe de qué se trata. Como dices, es como no. Es un que es pozo. como para que echen ese tipo. Ajá, es como puzzle y tiene algo medio. Como que es entre puzzle y misterio y medio horror, así como de eso es como que porque como no se expone va a agarrar. Entonces como que manejan una mezcla medio rara, por eso me la atención, pues. Está a Es eso lo que. 50%, dice Sherman. Yeah. 126 pesos. Yes. Entonces, ahí sí quieren checarlo. Se ve interesante. Es que también, esa es la cosa, ¿no? Son juegos que conozco de lleno, o sea, son juegos que me llaman la atención también. Porque no puedo decir que juego a todos, está difícil. ¿Cuál Pero sí más, Sherman? he escuchado reviews decentes de juego. ¿Cuál más? ¿Cuál Scott más? Pilgrim versus The Motherfucking World. De este. Creo que ese no hay mucho que decir, ¿no? Muchos ya lo Ya conocen. muchos ya lo conocen, creo yo, ¿no? Juego que salió, pegó duro en Xbox y de repente lo quitaron. ¡Pum! ¿Quién sabe? Fíjate que no he checado por qué. De haber sido por al modo, por cosas de derechos, ¿no? Mucho Y es juego, lo poca que. plata. Y es lo que tiene Fintan, entonces. Lo acaban de sacar no hace mucho para Switch, el port, que yo pues de hace mucho que le tengo ganas. Pues obviamente retro style y todo el rollo y beat 'em up de que siempre tuvo muy buenos reviews. Muy buena música, excelente música. Y pues ahorita tiene el 35%, está en 194 pesitos. Yo creo que es lo más bajo que está hasta ahorita. Casi Y es nuevo. 200. Ajá. No, sí, creo que es la oferta, la mejor oferta que tiene hasta ahorita. Entonces sí, como que está para aprovechar. Multiplayer local y en línea, Y hasta en cuatro línea. players. Está chido. Ya trae todos los trailers DLC y todo, entonces. Yup. Sí, es uno muy bueno. Ese es el que quiere jugar. ¿Qué onda, Mowgli? No lo piche para jugar. Para display, güey. El Entonces beneficiario. sí. Ups. Ajá. Pero Mowgli. Y puedes jugar Mowgli si lo compras, ¿no? El Okami tuvo 50%. ¿Cuándo? Capcom pone muchas muy buenas ofertas. De hecho, que siempre. Ese es otro tip, ¿no? De que si ven, por ejemplo, Okami, que tiene 50%, es porque normalmente todo lo Capcom o la mayoría de Capcom tiene oferta. Si ven el Castlevania en oferta, Konami tiene oferta. Si ven el Rabbids en oferta, Ubisoft tiene oferta. Ubisoft. Entonces chequen los de la compañía. Entonces, ya de una vez. Devolver también tiene oferta ahorita. Pues es un chorro. Pues 1700 juegos en oferta. Hay que pasarse la vuelta a la eShop, banda. A ver si encuentran un juego que se les antoje. También me Otro pusiste jueguillo. que está el... ¿Qué? Part-Time Part-Time UFO. UFO. Esa raza que a lo mejor no sé si lo conozcan. Es uno. Está bien cute. Se ve Cuando eres un bonito. UFO, Es lo que como que estaba viendo. agarras la chamba nomás de transportar cosillas de un lado a otro. Entonces, de hecho, ya también sacaron Jobski. una versión del Game Builder Garage de este juego. Y he ¿A poco? escuchado cosas muy buenas. No lo he jugado, pero dicen que es súper entretenido. Se ve padre la Tiene física. que. Yep. Entonces tiene ahorita el 30%, está en 162. Y es la primera vez que hablo en oferta. A lo mejor ya he tenido oferta antes, pero no me había tocado. Entonces, como que es agarrarlo y pues obviamente cuadra la física porque pues puedes hacer un desmadre. Entonces, hacer bien las cosas. Dice bonito. Y según reviews bien chidos, entretenido. Entonces, ahí está, por si lo quieren checar. Una opción más. Okay, Otro juego otro juego. que tengo ganas de hace Katana mucho. Zero. También es muy bueno. Creo que Tiene este lo ha dificultad muy decente. jugado. Creo que este lo ha jugado Kina en sus streams. Es que sí, ese es uno de esos que llegaron y pegaron y sí tienen muy buen rating. Muy buena jugabilidad. Los controles súper responsivos hasta donde sé. Pero son de esos difíciles de que.
de un golpe y te vas, pues. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Pero que la mecánica está muy interesante, muy, muy buena y pues súper ágil todo el rollo. Entonces, también. Sí, obviamente, si no te gustan los juegos difíciles, como el MIC, que no sirve para jugar, no sirve para nada, entonces no lo compra. Pero ahorita tiene el 40%, 174 pesitos. Que, sí, es la oferta que siempre le he visto: 40 y la quita, ¿no? 40, entonces puede que ahí esté. Y último, para cerrar, yo Y creo. ya para cerrar, sí. Otro que le tengo muchas ganas, pero ay, yo creo que sí me llevaron un buen tiempo, entonces por eso no le he entrado y no lo he Parece. comprado. ¿Es del estudio Miyazaki? Sí, ¿verdad? Ni no Kuni, Wrath of the White Witch. 75% de descuento, 237 pesitos. Ya también, muchos ya conocen, ¿no? Los Ni no Kuni, entonces, muy buen juego. Probablemente el 2 también, o este es el 1, no, este es el 1, ¿no? Yo Han no de estoy tener oferta seguro, todos. no estoy seguro, no le he seguido el hilo, pero sí conozco de, bueno, sí he escuchado de estos juegos. Estaría padre checarlos. Pokémon But Good es el Pokémon Mushroom. ¿Quién es el Mushroom? Me acuerdo ese nombre era del Mario Maker. Ay, el Ni no Kuni, dice Daniel. Lo quiero, No pero sé si esto físico. sea algo bueno o malo. Ah, bueno, ya leí. Maldito consumido. O Digo, es que se ve bien hay. bonito el padre. El padre, Ajá. el arte está bien padre. Hay un chorro de ofertas. Pues ahorita nomás entré en el carrito, fueron en mi carrito, en la wishlist, fueron así como que los primeros que tengo, casi casi, pues. Porque, pues, para qué darle más. Entonces, chequen si alguno de estos les interesa. Igual, si quieren, pues, chequen ahí, shop, en los deals, a lo mejor. Además, chequen los que ustedes tienen ahorita en su wishlist. Lo más seguro es que hay un chorro en oferta. Y pues aprovecha. Aprovechar, la pobreza está canija. Cierto, Dina, el lunes es el Prime Day, lunes y martes, entonces es otra. Pueden ahorrar feria, vayan checando qué pueden meter, porque de ofertas en sí no sé qué es lo que vaya a haber, pero entren al Amazon Prime y chequen y vayan metiendo cosas en el carrito, a lo mejor y arman algo bueno y les conviene, ya que suelten bien qué es lo que va a ser de ofertas. Pero vale la pena hacer mencionar también, porque también por ahí puede ser. Perdón, ando bostezando entre el sueñito. Dice Está Daniel, no bien. compren Sonic Mania, estará gratis en Epic Games. Bueno, si tienen Ya lo dijimos, computadora, loco. si tienen computadora y no les interesa tenerlo en Switch, pues sí, mejor cómprenlo en el Epic. Bueno, cómprenlo entre comillas. ¿Qué opina del Resident Evil 8? Se ve muy padre ese juego. Pues es un Resident Evil. ¿Qué se puede decir un Resident Evil? Por lo menos los reviews son muy buenos. Yo no lo he jugado. Y no sé si lo vaya a jugar. No sé si me jala en la computadora. No golpeas piedras. Chilo. Ya Pero. tenemos buenos reviews, dicen. Muchos han dicho que es como que el mejor hasta ahorita. O no sé, Si pero. tienen Switch, deben de a huevo tener PC. Te diré, Álvaro. Pregúntale a Rodolfo. ¿Por qué? No tiene sentido eso. Pues no sé, la lógica de Álvaro. Es que todo mundo tiene computadora, pero no necesariamente una computadora que Que pueda juegos, jale o machín. sea. Ya ves, Sherman. A Sherman no le jalan muchos juegos. Por alguna razón. Pero bueno, pues esto es todo lo que tenemos por hoy. Queremos hacer esto Va. semanalmente. Nada más que como el martes tuvimos algo parecido, pues siento que como que no recolectamos tanta información. Pero bueno, ¿qué les pareció? ¿Cómo sintieron esto? ¿Debería ser este nuestro debut y despedida? Ándale. ¿O seguimos? Padrote, ya Pues. llegué. Justo a tiempo. Excelente. Estuvo nice, dice Álvaro. Y ya nos vamos, dice ¡Esto Padrote. fue! Yo, dice Armando, yo lo acabé en la dificultad más alta y está súper perro. Ni con la munición infinita es fácil, pero espero lo juegues. Pues vamos a ver un día. Con la cara que es la Switch y juegos aparte, una PC medio decente sale mejor. Pues sí. Siempre van a tener una computadorcita para cualquier cosa. Perrón, si es un show. Si es un show buscar información, cada semana estaría perrísimo. Ponle calidades más bajas al video. ¡No puedo! Todavía no puedo.
Igual voy a subir este video en YouTube. La idea es hacer esto un canal diferente. Ahorita estamos haciéndolo en Weapless Plays porque, pues, para ir probando, pisando terreno. Y ya que si a muchos les gusta esto, ya lo vamos a hacer más individual, más separado. Y pues bueno, cualquier opinión se agradece. Dice: llegué tarde, pero me gustan estas charlas de juegos. Muy bien, pan de piña. Estuvo muy bien, yo sí vería otro podcast con ustedes. Nada más les falta agarrar más el ritmo. Sí, sí siento que tenemos que de a poquito ir aclimatándonos. Es el primero prácticamente improvisado. La neta sí, o sea, incluso sí. Este logotipo lo hice ahorita como en 5 minutos. Entonces, y recabamos las noticias 5 minutos antes de empezar. Y los nombres de las secciones. Entonces... Nah, eso tú lo hiciste. Yo agarré noticias diarias. Y por una cámara aquí. Se la robé el cine. En el Oxxo. Muy buen programa. Entonces, dice Marx. Amigos, felicidades. Tienen buena variedad de secciones. Buena charla, entretenida. Y traen buena producción. Aquí los veo cada semana. Va, que va. Y ya se nos ocurrieran más. Igual en un futuro se podrían armar una sección de un monitoreo como... Ah, un mini torneo, como Mario Golf. Monitoreo, bien leído. Espero algún día estar invitado, aunque sea marcar... Aunque sea una foto ahí en el fondo. Estaría padre, así como... Vamos a hablar, por ejemplo... Vamos a hablar de fulanito juego. Y que alguien sepa mucho de ese juego. Y lo ponemos en el Discord y... A ver, ¿qué nos tienes que decir de esto? Y ya, ¿qué nos...? Invitado. Ajá. No veo por qué no. Lo mismo agregar animaciones o algo así, marcar qué sección... Sí, pues las animaciones salen caras. Claro. Los animadores son bien careros. El diseño ahorita no... Pues, o sea, fue algo así improvisado, armado ahorita, pues sí. Porque si nos esperamos a que todo sea perfecto, nunca empezamos. Nunca vamos a empezar. Entonces... Ajá, entonces ahorita se agüita. Solo falta vestuario. El carisma este es lo que importa aquí, o sea... Lo de las corbatas fue el último momento, nos ponemos las corbatas, puedo ponerla. Ahora, pues yo te hace nosotros, ¿no? O sea, ya sabes. Que no te vistes como pues, pobre, dice. Ahorita nada, no, pero bien Catrines. Pero tú, Miley, hasta ahorita apareciste. Pido ser el de Smash cuando sale Kazuya. Va, Mowgli. Tú vas a ser el especializado en varias cosas como es. Pero porque eres. ¿Sabes de Kazuya? ¿Sabes la historia? ¿Sabes? Que de... No es alguien que debe saber de Smash, sino alguien de Tekken y Kazuya. Tiene que aprender. Tiene antes de venir. Bueno, está hablando más del Smash, él dice. Hablamos de FIFA de... y vamos con nuestro especialista en Mexicali, Rodolfo. El Derek es el especial de... Dice Daniel que tu corbata parece paliacate de Freddy de Scooby-Doo. Parece del colegio rebelde, no eran así las corbatas. Dice Mowgli que sí sabe de la historia de Kazuya. Muy bien. No, parece la de mi tía ahora, dice Daniel. Hazle así como la pose. Es plateada, no. ¿A poco? Eso que mencionar algo de Mario Golf es que está chido como si hacemos un torneo a lo mejor en Weapless Plays. Hacer como los comentarista como del resumen de cómo pasó aquí. Estaría en chido. El torneo, así como, platicar. Como si fuera el tipo eSport aquí de los mismos torneos en los que participemos. Estaría muy bien. Mirar. Miren, esta producción da para más ideas eventualmente. Ahorita la idea es hacerlo semanalmente, así como agarrar cosas que pasan en la semana de videojuegos, ofertas, poderlas compartir con ustedes, echar la platicada. A mí me gusta que esté activo el chat porque así como que compartimos ideas y cosas así, eso está muy padre. Pero si ustedes están totalmente callados, pues vamos a ir a lo que íbamos a ir los dos y pues ustedes nomás van a escuchar, yo creo. Pero está chido, o sea, se puso para ahorita. Guapa el Treehouse. No tienes idea lo que es el Treehouse, ¿no? Daniel. Siempre me ando fuera el hoyo. Bueno, yo tengo mucha hambre, me voy a ir a comer. Oye, sí. Ya son para acá ya son las 6. Sí, se fue, ya ves, a ver si tenemos suficiente por una hora. Te digo que nos iba...
Pues ¿cuántos sí. se fueron? ¿Dos horas? Fácil, ¿eh? Pues sí, fácil, fueron dos horitas. Pues muchas gracias por haber venido, gracias por asistir. Sí, a la próxima que hagamos esto, yo asumo que de momento van a ser los sábados. Si pueden llegar a tiempo estaría chido porque pues a veces llegan y ya hablaron de fulanita cosa y así como pues sí, pero no podemos volver a tocarlo. Uh-huh. O también a lo mejor, no sé, o sea, ahorita fue también por horario, no sé si a lo mejor pudiera otro horario en el que pudiera también asistir más la raza, no sé, pues. Sí, eso es otro. Okay. También qué horarios prefieren. Esto lo voy también. A, como quiera este video, perdón, lo voy a subir en YouTube. Igual de momento en Weapless Place, pues avisa bien en Facebook. Bueno, es cierto, voy a avisar un poquito antes de que a esta hora vamos a tener esto y ya para que estén listos. Como siempre sí, pueden ver. Serán más canales de esto. Ajá. Como siempre pueden ver el recalentado en YouTube. Y pues bueno, muchas gracias de nuevo a todos. Sherman y Ad sentados en un árbol. Cállate, celoso. Eso es todo. No tengo outro para esta transmisión, así que nomás nos vamos a despedir. Vamos a hacer así con la manita. Adiós. Te amo, dice Armando. Yo te amo a ti, ciudadano aleatorio, como dice. Ciudadano común y corriente. Algo así. No, promedio. Ciudadano promedio. Y yo te amo a ti, ciudadano promedio. Que seca despedida. Ah, lo siento. Repito, vamos a ir mejorando toda la producción. Ahorita estamos tanteando, vamos a ver cómo se pone. Bueno, nos vamos. Nos vemos, Sherman. ¿Algo que quieras decir? Gracias por venir. No sé. Pues ahí estamos. Excelente. No sé. Está bien. Nos vemos el próximo sábado. Den ideas para secciones, nombres de las secciones, así como vimos. Si pueden verlo otra vez, si quieren, y pueden ver otra vez, no sé. Únanse al Discord de Weapless Place, ahí estamos casi todo el día conversando. Uh-huh. Igual ahí pueden dar ideas y cosas así. Pues déjenme ponerles el link, qué tonto. Pero de nuevo, ahorita estamos haciendo esto en Weapless Place, pero después lo vamos a pasar a algo individual. Por lo mismo, porque queremos mejorar la producción y hacer algo más seguro, más directo, más acomodadito. Independiente, por así decirlo también, pues a lo mejor porque es otra cosa, es diferente. Desaparezco. Ok. Sí, otro canal, otro rollo, a lo mejor también del Twitter y todas esas cosas diferentes, el canal de YouTube, todo eso pues también aparte. O sea, pues sí se maneja, ¿no? Pero... Ahí se va, poco a poco. Igual, muchas gracias a los nuevos followers. Aquí en Weapless Play van a ayudar un chorro igual a la producción. En la noche jugamos Overcooked. Se supone que iba a jugar Sherman, pero no le jaló el juego. Así que creo que vamos a hacer Mowgli, Carlos y yo. Si alguien de ustedes tiene, como decíamos, el Overcooked, el Overcooked 2 está gratis en PC. Si lo puede descargar alguien y jugar con nosotros en la noche, estaríamos súper bien. Lléguenle. Sale pues, nos vemos, hasta la próxima. Yo los veo en Weapless Play, Sherman pues ahí en Discord y el próximo sábado supongo. Overcock, como dice Guarín. Nos vemos, bye. Es así, Sherman. Se corta en seco. Sí, se va a cortar en seco, lo siento. En seco. Los quiero mucho, bye. Bye.